Bueno, muchas gracias a todos. Arrancó esto, Mao. Ahí va quedando la pelota, marcando para el número 8, transportando ya la brisca, quedando para arriba. Este Río de Ascos, hombre. Vuelve a jugar por el sector izquierdo, va dominando ya la pelota. Los muchachos de Fútbol Center, el jueves, Mao. Usted que es periodista de la radio, hay que estar allá en el centro de convenciones, Pedro, ¿no? Ya vamos a tener con don Mario Peñalosa la hora y todo para decirlo, para que acompañemos al equipo Fútbol Center, a esta escuela de formación deportiva, a su lanzamiento, Mao. ¿Cómo juega Fútbol Center? Bueno, el equipo de Fútbol Center juega de sur a norte, ¿no? Y con este uniforme, ¿de qué color le podríamos colocar, John Jairo? Hermano, yo con los colores me da más que un berraco, hermano. Sí. Yo lo único que sé que el otro es verde. Y este el otro es verde. Entonces identificamos el equipo verde, que es Talentos Asmucol, ¿no? Talentos Asmucol frente al equipo de Fútbol Center, que Talentos entonces actúa de norte a sur en esta cancha número 1, cuando ya arranca por lo menos la primera jugada de acción. Bueno, va quedando la pelota para este número 25, jugando ya la pelota, queda para que vaya Murillo. Ahí estaba ya la pelota, el balón en la falta, lo van a cobrar desde el fondo los muchachos de Fútbol Center Asmucol, la Asociación Mutual de Colombia. Todo en salud, pensión para trabajadores, asociados para trabajo independiente. Asmucol ahí en la carrera 14, Asmucol. Ahí va quedando la pelota para Nicolás Giraldo, la va lanzando, balón arriba y golpe de cabeza del número 24 de Gómez, va quedando para mitad del terreno. Ahí va recepcionando ya la pelota, va quedando para que esté uniendo Felipe. Felipe que va transportando, va cambiando de costado. Ahí va recortando los muchachos de Fútbol Center en mitad del terreno. Está transmitiendo Fútbol Servición, los tres del borde. Abre por este costado, va encontrando ya la pelota, queda el balón, lo perdía el número 25 Gómez. Gómez que la va transportando, queda la pelota para Murillo. Murillo ahora con la pelota, la marca de los muchachos de Fútbol Center, balón arriba. Ahí está atrapado con Nicolás Giraldo. El balón no pasa nada, las primeras de cambio, Mao, aquí en la cancha número 1. Gracias a Mario Alberto Giraldo, muchas gracias a Eduardo Castro, a toda la gente de Deportes de Comenalgo, que siempre nos permiten aquí transmitir las grandes finales de todos los torneos en todas las categorías, a tanto al Fútbol Servición como a los tres de deporte, la radio líder del fútbol aficionado. Rápidamente le va a dar los nombres de los jugadores cuando ataca el número 10. Va atacando la pelota, va quedando para Sinisterra. Sinisterra que la metiendo, caen dos hombres y falta, dijo Cárdenas. Tiro libre directo que cobra los muchachos de verde, los muchachos de Asmucol Talentos. Minuto número 3 de la primera parte, de la primera llegada con alguna peligrosidad del equipo de Asmucol, buscando la diferencia en esta gran final, porque ese partido es de final el que estamos viviendo en este momento. Le digo rápidamente los jugadores del equipo de Fútbol Center: está Rafael Trejos con el 2, Felipe Giraldo con el 4, Daniel Guzmán con el 50, Juan José Riascos con el 9, Víctor García con el 23. En esta Semana Santa, la Gobernación del Quindío los invita a disfrutar de la tierra verde, bella y buena de Colombia. Esperamos que en el corazón del paisaje cultural cafetero encuentren el lugar propicio para la reflexión y el descanso. En la Reserva Natural de Dios no hay extraños. Aquí todos son hijos de una tierra bendecida y comprometida con un turismo responsable. Gobierno firme por un Quindío más humano. Ferremat del Quindío, materiales para la construcción y artículos eléctricos, cemento, arena, ladrillo, tubería sanitaria, tejas, hierro, accesorios de ferretería, pintura, productos SICA, triturado y todo lo relacionado con la construcción, servicio a domicilio gratis. Lo asesoramos en la compra de materiales. Calle 30, número 4071, local 2, vía a Montenegro, antes del Centro Comercial San Diego, celular 312-695-4583. Gasauto. Gasauto. Convertimos su carro de gasolina a gas desde 200 mil pesos con Gasel. Estamos comprometidos con el medio ambiente. Venta de repuestos, mantenimiento, revisión. Calle 13, número 1850. Teléfono 745-1906. Carlos Andrés Castaño, gerente. Gasauto. Asmucol Talentos, Asmucol, la primera empresa mutual de Colombia, todo en seguridad social, salud y pensión para trabajadores asociados para trabajo independiente. Se viene por este costado, bajando la pelota para arriba, que lo va metiendo balón largo. Ahí va recepcionando, tira la pelota para el centro, estaba la marca de Felipe Giraldo, estaba ya la marca cuando el árbitro dijo que había una falta, tiro libre directo cuando cae el hombre de Talentos, Asmucol. Al minuto 4 de la primera parte, la segunda falta, cobra rápidamente el equipo de Asmucol. Ahí va quedando para Sinisterra, Sinisterra que la va metiendo, el balón queda para metirlo para Palacio, Palacio ahora con la pelota. Ahí va quedando desde el fondo, quedando ya en el rechazo, vuelve a quedar el balón al servicio lateral que le corresponde a Asmucol Talentos. Ahí va quedando atrás con la pelota Fútbol CNC, Fútbol Servición, por todas las canchas de todo el país, con el Fútbol Servición don Mauricio Tavares. Sí, señor, para que tenga en cuenta algunos nombres de algunos de esos muchachos que ya son pretendidos por algunos equipos del fútbol profesional, ¿no? No se le haga extraño que más adelante podamos ver esos muchachos que apenas están empezando en el desarrollo lógico
histórico del fútbol en un equipo grande, de grandes pergaminos en el fútbol colombiano. Vuelve a jugar la pelota, va quedando para este número 9, la pelota para Juan José. Juan José Riasco tira la pelota, balón por encima, ahí buscando ya la pelota este número 50, a Guzmán, pero la pelota ya está recepcionada. Estaba ya en el rechazo, va dejando la pelota para Franco, la metiendo ya largo, peligro, al marco, peligro. Ahí estaba la pelota para Mauricio del Río. Ahí estaba bien el cancerbero Nicolás Giraldo. ¿Cómo la vio Mauricio Tavares? Bueno, el portero Nicolás salió con todo su cuerpo, con toda su humanidad, y no permitió que llegara el primer gol del compromiso del equipo de talentos, que llegó con mucha propiedad, pero quedó realmente pues desconcertado. Después de ese fuerte remate, alcanzó a recibir un golpe el portero Nicolás. Sí, se está recuperando. Nicolás Giraldo. Nicolás Giraldo del equipo de Fútbol Center. Mire, este equipo de Asbucol, John Jairo, para Asbucol Talento, sí, señor. Practica cotidianamente en la cancha de Ciudad Dorada. Claro, ahí lo vemos los miércoles y los jueves cuando vamos a transmitir el torneo de los pensionados de la Policía Nacional. Sí, señor. Muchos de estos muchachos pues también conocen mucho del fútbol aficionado. Además tienen un gran profesor, ¿no? Que es el profesor Fernando Sánchez, que ha probado mucho con los equipos. Tuvo el equipo de Estudiantes, donde se inició el ahora ex profesional Robinson Rojas, que está al lado de Talentos. Sí, señor. Ahí está el hombre, precisamente. Estaba ya ahorita haciendo una charla técnica con los muchachos. Ah, el profesor, hombre. De ese equipo de Asbucol, que también tiene la dirección del concejal, ¿no? El concejal Alexander Agudelo, señor, que fue el pionero de este gran proyecto de Asbucol. Volvemos al partido. Ahí va quedando por la mitad del terreno, queda la América para que vaya 25 Murillo. La va metiendo balón arriba, queda el balón en la global, transitando hacia la mitad del terreno, y el balón a la falta le cobra a los muchachos de Fútbol Center. El día, Pedrito, vaya, averiguémosle bien la hora al profesor Mario Peñalosa, 7 de la noche, el centro de convenciones, el día jueves. Allá están las cámaras del Fútbol Televisión CNC Noticias para cubrir todo el lanzamiento de Fútbol Center. Y al que quiera acompañar, bien pueda, que el centro de convenciones es muy grande para que todos vamos a acompañar el talento quindiano, lo nuestro, en la mitad del terreno. Primero lugar, ASC Colombia, Servicios y Soluciones de Colombia, aporte pilas, todo para trabajar independientes, ARP, pensión, afiliaciones, para fiscales, pago, seguridad social, centro comercial y vejez local, 22 nivel 3. En la mitad del terreno estaba ya la pierna de Palacios, estaba la batida atrás, transportando la pelota, va quedando para Gómez. Gómez ahora con la pelota va perdiendo, queda ahora nuevamente para talento, quedando para Mauricio del Río. Ahí va saliendo el cancerbero Nicolás Giraldo, que poco a poco, con la llegada de talento, se va volviendo en el marcador, se va volviendo el balón por arriba, va a caer ya la pelota, queda desde el fondo, hay golpe de cabeza de Rodríguez, número 14, vuelve a quedar ya en el rechazo, la va metiendo balón largo, queda para el número 19, para el Río de Río, que la va metiendo balón largo, la acompañaba ya Trejos, y queda Nicolás Giraldo, que poco a poco, Mao, para el fútbol, soluciones para CNC de Global TV Comunicaciones, el deporte comentario, se vuelve poco a poco la figura, porque le están llegando las pelotas a los muchachos de Fútbol Center. Hay que aprovechar que la temperatura es más de amable para amable, jugar, sí, señor, porque todos estos días que ha hecho mucho a los muchachos de Fútbol Center. Hay que aprovechar que la temperatura es más bien amable para amable, jugar, sí, señor, porque todos estos días que ha hecho mucho calor y hoy está muy propicia para jugar al buen fútbol. Ahí va quedando el Río, va levantando la pelota, segundo nivel, ahora palo, golpe de cabeza, pegado en el palo, el balón por arriba, pegado en el travesaño, balón por fuera y el balón en saque de puerta cuando llegaba Asbucol Talentos. Asbucol, la primera empresa de salud y pensión ARP, todo para trabajo independiente. Asbucol, queda en la carrera 14, Asbucol, la primera, la Asociación Mutual de Colombia. Cuando llegamos al minuto 8 de la primera parte, llega creo que la jugada más clara para anotar el primer gol del compromiso, por el sector derecho, un centro pasado que llega muy bien el delantero, cabeció muy bien, por lo menos los tres tiempos se le vieron allí en esa jugada. Lo que sucedió es que no tuvo mucha fortuna, ¿no? Y el balón pegó rebeldemente en el travesaño y se fue a la línea final, que podría llegar el primer gol de Asbucol. Franco tirando la pelota por la mitad del terreno, la marca de Trejo, vuelve a quedar por la mitad del terreno. Ahí va golpeando, va luchando, queda la pelota, queda para este número 62, ahí de Alvarado para Rentería. Rentería ahora con la pelota va incitando el cuadro de Asbucol. Traviste los tres deportes, bajando para Palacio. Palacio que la va internando para Mauricio del Río. Mauricio, pierna izquierda, cambiando de costado ahora. Cambia por el sector izquierdo para que vaya Valencia. Valencia ahora con la pelota vuelve a jugar. Entrega el balón corto. Jugando la pelota para Villada. Villada que la entrega mucho más corto otra vez. La pelota viene a la marca de los muchachos de Fútbol Center. Vuelve a recuperar desde el fondo. Ahí quedando ya la pelota para Fútbol Center. Sonaba la chicharra de Cárdenas, el hombre de Motomanía. Y el balón a falta cobran los muchachos. Ahora nuevamente de Fútbol Center. Para hablar un poquitico más de información deportiva, no solamente aquí en Confedalco, hay que también resaltar, John Jairo, que el equipo de baloncesto anoche jugó en Bogotá. Perdió en el
salitre de Bogotá, ¿no? Bueno, retornando nuevamente a la transmisión del fútbol aquí, desde la cancha número 1, para que estemos muy pendientes. John Jairo, los que están en ese momento viendo el partido también lo pueden ver por televisión, ¿no? Claro, por CNC, lo pueden ver por la página de YouTube que se llama Fútbol Survisión, por la página de YouTube a partir de el día martes. Ahí el martes, buscan en YouTube, ¿no? Sí, Fútbol Survisión y listo. Fútbol Survisión y pueden ver esta final. Señal también. O por señal. O por los que tienen la señal de Global, antiguamente Cable Unión, Global TV Comunicación, lo pueden ver el día martes en horas de la tarde. Ahí lo pueden ver. Se presenta la primera sustitución del compromiso. Pues, se va Branco y entra este número 7, Mao. Se trata de Nicolás Senado. Muy rápido, ¿no? Tan solo llevamos 11 minutos de la primera parte y ya se presenta el primer cambio del equipo de Asmocol. Ahí va el capitán, va tirando el capitán, el número 14 se va quedando para Rodríguez. Rodríguez que la va tirando por este costado, juega el cuadro de Asmocol Talentos, ASC Colombia. Son servicios y soluciones de Colombia. Todo el aporte, pila, filación, APS, salud, pensión, todo está en Asmocol y en ASC Colombia, en el centro comercial IBG, local 22, nivel 3. Allá está, en el centro comercial IBG, los muchachos de ASC Colombia. Vuelve a quedar desde el fondo, quedando la América para que vaya Palacio. Palacio que puede levantar ahora. Ahí va tirando el balón al centro. Ahí va recortando, pero a medias. Estaba ya la pierna, el balón al marco. Ahí llegaba la pelota para bien. Para este muchacho Valencia, le sacaban de la raya los muchachos de Fútbol Center, Mauricio El Mago Tavares. Sí, volvió a salvar el equipo de Fútbol Center. Era el primero del compromiso. Providencialmente llegó un jugador y con pierna derecha sacó ese balón casi al borde de la raya de gol. Y otra oportunidad más para el equipo de Talentos Asmocol. En este inicio de compromiso apenas vamos llegando al minuto 12 de la primera parte. Usted que tiene por ahí el aparatico suyo. Dígamelo. Acabamos de ver a las 2 de la tarde tenemos partido sensacional aquí en el recreativo, ¿no? Entre los de Malambo, el combo de Malambo, en el torneo recreativo de todos. Frente a los afros. Frente a los afros Fútbol Club, el del Dr. Mena. En esta misma cancha. Y por televisión también, y de ese partido. De una. Ahí va quedando la pelota para recién ingresado, va quedando para Henao. Henao ahora con la pelota, Elio Fabio siempre pudo cuadrar la cuestión. Ahí va cuadrando otra vez la pelota, queda el balón desde el costado. Y va recostándose ya desde el fondo los muchachos de Fútbol Center, el balón en un tiro de esquina, me parece, sí. Tiro de esquina que levanta los muchachos ahora de Asmocol Talento. En esta Semana Santa, la Gobernación del Quindío los invita a disfrutar de la tierra verde, bella y buena de Colombia. Esperamos que en el corazón del paisaje cultural cafetero encuentren el lugar propicio para la reflexión y el descanso. En la Reserva Natural de Dios no hay extraños. Aquí todos son hijos de una tierra bendecida y comprometida con un turismo responsable. Gobierno firme por un Quindío más humano. Ferremat del Quindío, materiales para la construcción y artículos eléctricos, cemento, arena, ladrillo, tubería sanitaria, tejas, hierro, accesorios de ferretería, pintura, productos SICA, triturado y todo lo relacionado con la construcción, servicio a domicilio gratis. Lo asesoramos en la compra de materiales. Calle 30, número 4071, local 2, vía a Montenegro, antes del Centro Comercial San Diego. Celular 312-695-4583. Gasauto. Gasauto. Convertimos su carro de gasolina a gas desde 200 mil pesos con Gasel. Estamos comprometidos con el medio ambiente. Venta de repuestos, mantenimiento, revisión. Calle 13, número 1850. Teléfono 745-1906. Carlos Andrés Castaño, gerente. Gasauto. Para Rentería, ahí va perdiendo la pelota desde el fondo, vuelve a quedar, es el día miércoles, con un informe de presentación muy lindo lo que tienen los muchachos de Fútbol Center ahí, quedando la pelota en lateral, y el balón que le corresponde a Talentos Asmocol. Oiga, John Jairo, hace algunos días nos dimos cuenta que el árbitro Ramiro Suárez ya no va más con el fútbol profesional, ¿no? Ah, sí. Sin embargo, él sigue con el fútbol aficionado, me imagino yo. No, él estuvo en Ibagué como delegado de Indeportes Quindío, con la selección juvenil. Pero también va a seguir dirigiendo compromisos en la parte arbitral. No, pues no sé, porque si retira el arbitraje para todo ya, pues si tiene que retirarse pero todo. También, o porque él también lo hace jugando fútbol, ¿no? Ah, no, de arquero es un gran arquero. Balón por arriba, quedando la pelota para Gutiérrez. Gutiérrez ahora con la América. Hay que decir que ayer murieron dos árbitros. Para toda la gente del fútbol, su opinión que nos escucha en este momento. Dos árbitros murieron el día viernes en la capital quindiana. Y por eso ha decidido tanto el colegio de Leo Fabio Naranjo como la gente de deportes de Copenalco decretar desde hoy y mañana todos los partidos minutos de silencio. Claro que sí. Acompañar a sus hermanos porque eso es una hermandad entre ellos mismos. ¿Cuántos árbitros pueden albergar más o menos el departamento del Quindío? Ahí tiene usted a Leo Fabio, dígale, él se los conoce a todos. ¿Más o menos cuántos árbitros? Ahí va a cobrar los muchachos de Fútbol Center.
La pelota. 100 árbitros más o menos. La pelota para Guzmán está desde arriba. Estaba la pelota para que fuese ya peleando Rentería, pero lo ganan los muchachos de el color verde. Ahí dejando la mitad del terreno, la queda para Sinisterra. Sinisterra que abre panorama ahora. Ahí dejando para el número 21, dejando para Palacio, que la abre, que la va centrando. Quedaba la pelota nuevamente para Branco. Hay golpe de cabeza desde el fondo. Ahí vuelve a recuperar, vuelve a retacar. Ahí va Mauricio del Río. Hay golpe de cabeza de Trejo. Vuelve a quedar en el entrevero. Va quedando para Villada. Villada que remata. Ahí está rechazando los muchachos de Bulbo Center. Tira la pelota arriba. Ahí la pelea. Guapeando, va luchando, va quedando para el zaguero centro. Ahí se le tiraba la pelota. Estaba ya la pierna de número 9, Riascos. Y el balón en lateral que corresponde a los muchachos de Ambucol. ¡Talento! Llegamos al minuto número 16 de la primera parte. Y hasta el momento no han llegado los goles aquí en esta cancha, esperando quién puede ser el ganador de esta gran final juvenil que alberga a muchachos de qué edad, John Jairo. Están del 1 de enero del 71, Mago. Del 97, Mago. 1 de enero del 97. Sí, señor. Bueno, son realmente muy jóvenes los muchachos que a esta hora están participando son en este torneo. 3 y 14 y 15 son 18 años. 18 añitos. Muy jóvenes realmente. Cuando se produce una falta a favor del equipo de Fútbol Center, cobrada por el sector izquierdo, va con la camiseta número 61. El jugador que va a cobrar esta falta, bueno, ya llega el con el número 12, se retira. Y ese creo que puede ser la primera llegada del compromiso para el equipo de Fútbol Center. Bueno, estamos saludando a Edier Giovanni Valencia de ASC, que es la escuela de formación deportiva que se entrena gana el club de tiro que se pesca todos los martes, que tiene toda la seguridad y que también trabajó con el profesor Dubán Marín. Y ASC Colombia son servicios y soluciones, todo un aporte pila, todo en seguridad social para trabajadores, asociados colectivos y también independientes en el centro comercial IBG, local 22, nivel 3. Usted puede adquirir toda la información allá de la escuela de formación deportiva ASC servicios y soluciones, en la mitad del terreno. Un saludo muy cordial al profesor y al presidente también de este club de ASC Colombia. En la mitad del terreno quedando ya la América para que fuese dominando los muchachos de Center, de Fútbol Center. Cuando dice ahí que ahora falta día miércoles 7 de la noche, centro de conversiones, será lanzamiento de este equipo de Fútbol Center. Ya estará todas las cámaras del Fútbol Servicio, por supuesto, para llevar la información para todo el departamento del Quindío. El balón por arriba, golpe de cabeza, va quedando la América para que vaya rechazando ya los muchachos de arriba, quedando la pelota, queda para que vaya Mauricio del Río. Mauricio que va tirando la pelota, queda para Sinisterra. Tramite el Fútbol Servicio, primera parte. Ahí se va proyectando, ya va quedando para Villada. Villada que va tragando ya terreno. Uy, el balón por el centro. Ahí estaba ya el balón por el centro. Recuerde, con Benalco, una caja con buena gente. Disfrute todos los servicios de programación deportiva todo el fin de semana. Con Benalco Quindío, el doctor Mario Humberto Giraldo, nuestro jefe de deportes de Con Benalco Quindío, que está incapacitado, pero deseamos que se recupere rápidamente nuestro gran jefe de deportes de Con Benalco Quindío, Mario Humberto Giraldo. Mauricio Tavares, comentario para CNC Fútbol Survisión y para los tres de deportes, la radio líder del fútbol aficionado. Hay un jugador que se encuentra en el terreno de juego, ya se está levantando con la camiseta número 10 y recibió un fuerte golpe de un muchacho de Fútbol Center. Yo hasta este momento del compromiso empezaría a destacar jugadores en el caso del equipo de Talento Asmucol con la camiseta número 19. Se trata de Mauricio Río, que creo que es el jugador que hasta el momento está marcando un poco la diferencia. ¿El número 9 o los tres, Mauricio? 19. El 19 de Asmucol. Por eso Mauricio del Río. Sí, señor. Creo que es el jugador que está pidiendo más el balón, el que se proyecta un poco más. Es el que entra y sale. Es como lo que decíamos nosotros, los viejitos, que los muchachos no entienden a otro. Ellos dicen ahorita que el que entra y sale. Nosotros llamábamos eso la otra vez el 9 invisible, el que le llamábamos la otra vez el que entraba y salía y que le abría los espacios para que entraban los delanteros a marcar la diferencia. Y por ese huequito se metían las culebras de delanteros, como el Pipa de Ávila y todas esas galladas. Y ahí montaban la película, Mao. Cuando eso decíamos, el huevero, el número 9, Mao. Bueno, y del equipo de Fútbol Center, le daría una mención especial al jugador con la camiseta número 9, cuando llega una acción peligrosa. A Juan José Riascos, dice usted. Sí, señor, Juan José Riascos. Y también le daría otra mención al portero, ¿no? No, al se vuelve figura Nicolás. Nico, sí, se vuelve figura poco a poco. Ha tenido dos o tres oportunidades para salvar a su pórtico del primer gol del compromiso. Le voy a decir una cosita a Mario Peñalosa ahorita, porque hay gente de la radio que trabaja en la noche de 6 a 7. Sería un poquitico correr, don Mario, la programación para que toda la gente de la televisión, de la radio, lo acompañen a un lanzamiento importante de un equipo de una escuela de formación deportiva. Ahí vuelve a quedar la pelota. No, vuelve a quedar la pelota para la mitad del terreno, jugando la América para este número 50. Queda la pelota para que vaya Daniel Guzmán. Daniel ahora con la pelota. Estaba ya
al América arriba para que vaya Nico. Hace lado, lo va tirando ya al costado. Allá va complicando, va saliendo este zurdo con pelota dominada. El zurdo siempre será elegante para jugar. El balón a la mitad del terreno queda para Fútbol Center, entregando la pelota para la mitad del terreno. Queda la pelota para Guzmán. Guzmán que va impulsando ya la pelota, tira largo. Estaba ya la pierna de Gómez ya recortando. Vuelve a quedar para el número 6 ahora para que vaya Felipe Valencia. Felipe ahora con la pelota vuelve a quedar. El balón lateral lo va a hacer ya Nicolás Gómez. Recuerde, ASC Colombia, con su equipo de formación deportiva, Eider Giovanni Valencia, Eider Giovanni Valencia, allá en el Club de Tiro y Cazapesca, todos los martes a partir de las 2 de la tarde con los profes, 3 y media de la tarde, para que haga su entrenamiento todos los fines de semana a partir de las 2, que lo dirigió también el profesor Duván Marín. Entonces, por eso está aquí don Eider Giovanni Valencia apoyando este torneo que organizó don Fernando Sánchez. Llegamos al minuto 21 de la primera parte, la cuenta sigue 0-0 entre el equipo de Talentos Bucol y Fútbol Center. Una cosa que sí hay que resaltar, John Jairo, en estos dos equipos, es que todos tratan de llevar el balón muy pegado. Ah, no, son escuelas de formación que trabajan diariamente todas las semanas. No hay mucho pelotazo, no hay mucho pase al vacío, más bien se ve el trabajo de los profesores, ¿no? Mucho trabajo colectivo es el que se puede presenciar en estos dos equipos de fútbol. No, esto es distinto, Mao, esto es otra cosa ya. Uno acostumbrado a ver los viejitos, los rodillones. Esto de tácticas y todo eso, Mao. Sí, señor. Tácticas de manejar, los profes van mirando la cuestión de táctica cuando la lleva Nico Henao. Nico que la va cambiando ahorita, la América quedando de costado ahora, se va proyectando Valencia por el otro costado, la mete largo, hay peligro, el marco, ay, 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 el balón por arriba de Gerson Murillo, y aquí el balón por arriba, pudo llegar el primer balón por arriba, el balón en saque de puerta don Mauricio, estaba eso sí, de pronto habría que profundizar mucho más en los muchachos en la parte de definición, ¿no? Y no solamente porque, en esto, en la selección también tuvimos el problema. Sí, ya, señor, porque realmente le está pegando mucho al balón por debajo, le llegan muy de lleno al balón y el balón se va ligeramente desviado, y ahí es donde tienen que estar más concentrados los delanteros de ambos equipos, ¿no? Porque se ha notado por lo menos la deficiencia para marcar el gol, que ya vamos llegando, como les digo, al minuto 23, y ya es hora de que va llegando el invitado especial, el gol a esta gran final de fútbol juvenil, acá en Confenalco. Bueno, balón del saque lateral va quedando para el número 3, para Gutiérrez. Gutiérrez que la va impulsando, se la va pasando ya la pelota para que vaya Rentería, se le pasaba ya al muchacho quedando la pelota desde el fondo, ahora quedando para el número 25, para Gómez, el balón al servicio lateral, dejando atrás para el número 21 ahora, ahí dejando para Palacios, saque lateral, va jugando para la mitad del terreno, bien la marca de los muchachos de Fútbol Center, ahí vuelve a dominar con cabeza levantada, sí, cabeza levantada, siempre será jugador elegante para jugar esto, jugando la pelota para Trejos, Trejos jugando para la bola por el centro, ya vienen los muchachos de los Sabros Fútbol Club, frente a Malambo Fútbol Club, torneo recreativo Comunalco, ese también lo tendremos en la garganta de Mao Tavares, John Jairo Callabrel y el Fútbol Submisión, abre por el costado izquierdo, va saliendo la pelota, va quedando para Rentería, Rentería ahora con la pelota, del hombre que va cayendo, se llegaba a la marca de Guzmán, cuando aquí se presentaba la falta, cuando se proyectaba el número 19, Andrés Mauricio del Río, se le produjeron la falta, Mauricio. Sí, señor, bueno, realmente vamos llegando pues por lo menos al desarrollo de la mitad de la primera parte, en donde se nota más la diferencia en capacidad del equipo de Talento Almucol, ¿no? Ha llevado más la pelota, ¿no? se ha arrimado más al arco, ha pero tenido más oportunidades, mientras que el equipo de Fútbol Center ha sido realmente pues muy poca, le contabilizó solamente una falta en terreno propio. No, es que aquí hay mucha técnica, mano. Pero realmente se nota un poco más la diferencia, pero la diferencia que marca es con goles, porque el resto no sirve de nada. A eso sí, va quedando para Mauricio del Río. Recuerde, Almucol, la primera empresa de salud, pensión en el departamento del Quindío y en Colombia, ahí en la carrera 14 con carrera 16, con calle 16 esquina, está Almucol, la primera empresa asociada a todos los aportes pila, al aporte de seguridad social. Ahí puede pescar la pelota para que vaya Mauricio del Río, Mauricio que la va metiendo balón, la va impulsando ya largo, así proyectando por el costado, quedando la América para que vaya ya Victoria. Estaba el rechazo del capitán Rafael Trejos, vuelve a pivotear la pelota, vuelve a quedar desde atrás, ahí va dominando para el número 24, para Gómez, se va proyectando atrás para Rodríguez número 14, tramite el Fútbol Submisión, imagen Quindiana a través del Global TV Comunicaciones y el canal CNC, y también por cncquindio.com, todas las noticias del fin de semana, ahí entregando la pelota bacana para Sinisterra, Carlos Alberto Arturo, nuestro gerente general de CNC Quindío, y el
Fútbol Servición aquí, desde Convenal, con la final juvenil entre Almucol Talentos Fútbol Center Mauricio Tabárez. Esta semana salió nuevamente la clasificación de la FIFA de las selecciones. Así, Colombia quedó de tercero otra vez en el mismo puesto. Sí, señor. En el primer lugar lo tiene Alemania. Campeona del mundo. Sí, señor, que suma un total de 1.770 puntos. Segundo a la selección argentina, ¿no? Los gauchos. Claro, los pibes. Ahí se metieron con 1.577. Y tercero es Colombia con 1.499 puntos. De acuerdo a esa clasificación de la FIFA, en donde salió de los 10 primeros lugares la selección de España, cuando llegaba el equipo de Rentería. Rentería llegaba con la primera llegada del primer tiempo para los muchachos de Fútbol Center. Se prepara este número 11, Santiago Agudelo. Tiene apellido de goleador del fútbol colombiano. Hay un Agudelo allá en Millonarios que la mete cada rato. Majo, ahí vuelve a quedar, va robando terreno, va ganando, se va pivoteando, tiene la pelota arriba, ahí lo va rechazando ya el número 21, tirando la pelota nuevamente para Palacio. Palacio que le va entregando la mitad al terreno, ahí va entregando para Sinisterra, abre por este costado para Sinisterra, el número 10, Sinisterra ahora con la pelota, incita la marca, viene la marca del otro morenazo, número 62, se trataba de Rentería. Ahí vuelve a jugar por la mitad del terreno, está la pelota para Trejos, este hombre también se va destacando, el número 2 del cuadro de Fútbol Center, el muchacho Rafael Trejo, número 2, el que dirige toda la orquesta en la zona de atrás, Mauricio. Bueno, le sigo hablando entonces de la clasificación de la FIFA. Y vamos en Argentina segundo, ¿no? Y tercero, Colombia. El cuarto es la selección de Bélgica. ¿Y el quinto? Holanda. En el sexto lugar está Brasil. Séptimo, Portugal. Octavo, la selección de Francia. Noveno, Uruguay. Y décimo, la selección italiana. Quedó por fuera de los 10 mejores la selección de España. Ay, ay, ay. Que después de ese bajonazo del Mundial, pues ha descendido mucho porque estuvo mucho tiempo en el primer lugar el equipo ibérico. Ah, bueno, Pedrito al menos lee buena prensa, ¿eh? El colombiano. El hombre mantiene bien enterado, ¿no? Ah, eso sí. Pedrito, mire la cosita ahí, si salió lo de la cosita de... Cuando entra ya Agudelo, entra este, el número 11, Santiago Agudelo. Por allá sale el otro jugador. Center. Por allá alcanzo a ver el jugador, no alcanzo a perjudiciar el número. Ya lo vamos a tener aquí en el Fútbol Servición, quedando la pelota por arriba, quedando la América para Fútbol Center. Está ya robando terreno, estaba jugando, pivoteándose la mitad del terreno. Ahí va quedando para el número 50, quedando la pelota para Guzmán. Guzmán ahora con la pelota, la marca de Nicolás Gómez, el balón en una falta, dijo allá Cárdenas, falta, tiro libre directo que cobran los muchachos de Fútbol Center, que el miércoles 7 de la noche en el centro de convenciones será el lanzamiento de la escuela deportiva Fútbol Center. Bueno, llegamos ya al minuto 28, allá con 28 todos los directivos, allá con todos los directivos y con el profesor Mario Peñalosa. Este será el próximo miércoles, estaremos, Marito, ya estaremos con el Fútbol Servicio, estaremos con toda la gente de la radio y todo. Ahí vuelve a dominar, la pelota va saliendo desde el fondo, queda la pelota para que vaya el número 19, quedando la pelota para Palacio, estaba tirando balón largo, arrancando para el Río con la marca ahora del número 25 del Gómez, Pepe para el Río, este que sacó el segundo, aquí hay peligro de gol, hay aroma, ahí le pivoteó la pelota al marco, gol. Almucol Talento, Jefferson Murillo, número 25 a la espalda, toda la jugada del 19 del Río, que usted lo reverenciaba, del Río de Mauricio, el balón que besa la red y ya tenemos el primero en la mañana y tarde de hoy aquí en Compenal, Quindío 1-0. En esta Semana Santa, la Gobernación del Quindío los invita a disfrutar de la tierra verde, bella y buena de Colombia. Esperamos que en el corazón del paisaje cultural cafetero encuentren el lugar propicio para la reflexión y el descanso. En la Reserva Natural de Dios no hay extraños. Aquí todos son hijos de una tierra bendecida y comprometida con un turismo responsable. Gobierno firme por un Quindío más humano. Ferremat del Quindío, materiales para la construcción y artículos eléctricos, cemento, arena, ladrillo, tubería sanitaria, tejas, hierro, accesorios de ferretería, pintura, productos Sika, triturado y todo lo relacionado con la construcción, servicio a domicilio gratis. Lo asesoramos en la compra de materiales. Calle 30, número 4071, local 2, vía a Montenegro, antes del Centro Comercial San Diego. Celular 312-695-4583. Gas Auto. Convertimos su carro de gasolina a gas desde 200 mil pesos con Gasel. Estamos comprometidos con el medio ambiente. Venta de repuestos, mantenimiento, revisión. Calle 13, número 1850. Teléfono 745-1906. Carlos Andrés Castaño, gerente. Gas Auto. Acá, y nuestro presidente Edier Giovanni Valencia y toda la organización de
SC Colombia. Bueno, hay una falta a favor del equipo de Fútbol Centro por el sector derecho. A ver. Ahora la necesidad es de ellos, ¿no? Ahorita la necesidad de salir más de la mitad del terreno. Tienen que salir a buscar más el resultado. Ahí va quedando el balón por arriba y golpe de cabeza. Ahora va entregando la pelota desde atrás. Va quedando la perica para que vaya a riesgo. Juan José. Juan José la va metiendo. Vuelve a quedar otra vez para que vaya el zurdo. Quedando para el número 50. Va quedando para Guzmán. Guzmán que la va metiendo. Balón. Ahí estaba la marca del número 24, Nicolás Gómez. Y como diría Leo Fabio Naranjo, saque de esquina que levanta Fútbol Center, será el segundo del partido, primero que levantan los muchachos de Fútbol Center. Efectivamente, ahora ya tiene por lo menos la responsabilidad más, mucho más el equipo de Fútbol Center de salir a buscar el empate, porque ya van perdiendo por la mínima diferencia y esto apenas está muy joven, ¿no? Vamos llegando al minuto 30 minutos de la primera parte, gana el equipo de Andocol, 1-0. Bueno, va levantando de la pelota los muchachos de Fútbol Center, balón por arriba, ahí quedaba la pelota nuevamente para que vaya retrocediendo otra vez los muchachos de Fútbol Center, asegurando la misma, quedando la pelota para Rentería, Rentería que levanta el balón a la cabecera del área, ahí está el capitanazo, número 14 Rodríguez jugando ya con la pelota, la abre por este costado ahora, ahí va entregando para que esté dominando el número 21, la pelota para Palacio, Palacio en la mordida, la pelota queda para Sinisterra, vuelve la pelota para Palacio, lateral del costado derecho, entrega otra vez para Sinisterra, Sinisterra con Palacio, Palacio que viene entregando la pelota para la pista para Sinisterra, Sinisterra la melodía, levanta la mirada, cambia panorama, el balón corto, el golpe de cabeza ahora de Juan José Riasco, ese balón lateral, vuelve a levantar los muchachos de Verde, de Amucol, talentos. Un saludo al concejal Alexander Acudelo, que tuvo un lindo proyecto este de talentos Amucol, pero ahorita le entregaron fue a la empresa ya Amucol como tal, pero ahí inició el concejal Alexander Acudelo. El balón atrás, quedando la pelota para Steven, Carlos Steven Villa, juega la pelota, la primera que toca Villa en el primer tiempo, 32 minutos ya, juega el balón por el centro, jugaba la pelota en largo, vuelve la pelota para Villa y no pasa nada, esto está uno para talentos Amucol, cero para los muchachos de Fútbol Center. Ha despertado un poco más el equipo de Fútbol Center, ¿no? Después de que no, tiene que salir. Sí, señor. Creo que le falta jugador más que le maneje el terreno de campo en la zona medular. Sí. Alguien que le lleve más el balón a los delanteros, porque ellos tienen que bajar mucho y pues eso les da un poco de desgaste y se pierde la profundidad del equipo de Fútbol Center para llegar a el empate transitorio en ese compromiso. Bueno, balón por arriba, dejando la perica para Sinisterra. Se va levantando ya, se le quedó ese número 61 por ahí, madre, el tintero vuelve a quedar otra vez la película, un señor de ahí de Fútbol Center que nos dé el apellido número 61, tramite el Fútbol Servicio CNC Global TV Comunicaciones el día martes, usted lo podrá ver por la página de YouTube Fútbol Servicio y por todas las redes que tenga la televisión del cable de Global TV Comunicaciones en el canal 2, ahí estaremos todos con este partido y el de los Sauros a continuación frente a Malambo Fútbol Club, partido a las 2 de la tarde, torneo recreativo, segunda jugada aquí, Mao. Cobra el número 62, Rentería Camilo. Minuto 33, otra falta desde este mismo sector. Ya. Jairo Saavedra. Ah, bueno. Saavedra. Bueno, Saavedra. Apúntelo ahí. Anótelo por ahí, maito Saavedra. Venga, Saavedra. No, yo como estoy encartado aquí con este. Anótelo, Pedrito Saavedra. Ahí va saliendo los muchachos de Fútbol Center. Ponga a hacer alguna cosa para Pedrito, número, para, hombre, Sinisterra, para Sinisterra, va cambiando de costado, va quedando para el número 24, va quedando para Daniel Gómez. Daniel que le va entregando la mitad del terreno. Ahora va jugando la pelota para Villada. Villada que transporta ya. Vuelve a jugar la América para Gómez. Gómez que va jugando. La América estaba la pierna. Los muchachos de Fútbol Center. Y hay servicio lateral. El minuto 34 ya y esto está 1-0. Tramite el nuevo servicio. Muchas gracias a SC Colombia, Servicios y Soluciones de Colombia, su escuela de formación deportiva todos los martes en el Club de Tiro, Caza y Pesca. La gran programación, seguridad social para todos los jugadores, transporte incluido, todo está en la escuela de formación deportiva ASSC. El balón por arriba, hay golpe de cabeza, vuelve a quedar para Fútbol Center, vuelve a quedar la mitad del terreno, ahí va recepcionando, va quedando de atrás, va quedando para Gutiérrez, Gutiérrez que va jugando, la pelota queda para Sinisterra, Sinisterra queda protegiendo la número 5, va tirando la pelota a la espalda ya de Gómez, estaba la pelota para que esté dominando Palacios, tira balón al centro, ahí estaba ya la pierna nuevamente de Trejos rechazando la pelota hasta el cuarto de cancha, jugando ya, la pelota va quedando para Guzmán, Guzmán que viene un poco atrás como decía Mao, ha recuperado la pelota el delantero del Fútbol Center, tirando la pelota arriba para que vaya ya a Agudelo el Santi, pero pelota desviada de balón en servicio lateral, lo dice Cárdenas, asistente de costado, don Mauricio el Mao Tavares. El equipo de talentos Almocol creo que tiene por la parte derecha dos jugadores contundentes, ¿no? Aparte de el que hizo el pase gol de Mauricio Ríos, tiene ese jugador con la camiseta número 21 y
con la camiseta número 10. Sinisterra y Palacios. Sinisterra y Palacios. Dos jugadores que tienen el mismo, inclusive la misma. Tienen mucha salida con Palacios por el costado. Tienen la misma apariencia y lo hacen muy bien. Y ahí donde tocan ellos mucho el balón. Ahí la va tocando Sinisterra, mira, sí, vos, la tira para que vaya ya Gutiérrez. Gutiérrez para Sinisterra, el que maneja todos los hilos a mitad del terreno. Es un jugador que juega tres cuartos de cancha y tira la pelota, largo. Míralo ahí. Ahí la deja para el número 21, lo que decías vos. Ahí te daba para Palacios, pero había fuera de lugar. No se pongan fuera de lugar. Venga a Mucol. Todo en seguridad social para trabajadores, empresas y trabajadores independientes en Amucol, sobre la carrera 14. Todo el mundo sabe dónde queda Amucol. Vaya ya, ya Amucol y todo nuestro personal administrativo lo atienden a Amucol. Ahí vuelve a dominar la pelota bacana para Guzmán. Guzmán que abriendo ya para Rama, queda para Rentería. Rentería ahora con la pelota, viene la marca de Gutiérrez, vuelve a quedar ahora para que vaya Guzmán. Ahí está la pelota para Sinisterra. Ahí golpe de cabeza, va quedando para el número 61, Saavedra. Saavedra ahora con la pelota, vuelve a rechazar desde el fondo. El número 20, 14, Rodríguez, quedando desde el fondo, estaba ya retrocediendo Giraldo, va quedando Nicolás Giraldo, el arquero, y no pasa nada. Balón entrevero, va quedando para Mauricio del Río. Mauricio que saca el primero, va a sacar el segundo, cae el hombre, dice el árbitro. Parece, señores, no pasa nada. Minuto ya 37 de la primera parte, esto está 0-1, gana Talentos Amucol al cuadro del Fútbol Center. Ahí la tira para el Santiago de la marca de Nicolás Gómez, que marca al centímetro y no deja pasar a nadie, y la falta por el costado derecho, atacando Fútbol Center Mao. El equipo de Fútbol Center está buscando llegar al terreno contrario con faltas reiteradas desde el sector derecho y ahora desde el sector izquierdo, ahora desde el sector derecho, que es la segunda falta, buscando un cabezazo, buscando que llegue alguno allí y pueda concretar el gol, que para ellos podría ser el empate, porque ahora están perdiendo por ahora esta gran final de fútbol juvenil aquí en Cofenalco. Hola, qué bueno el clima hoy, ¿no? Fresquito. Fresquito. Nos ha tocado unos calores a las 2 de la tarde. Pero aquí estamos fresquitos y sin nada de tomar hoy. No, tranquilo, mijo, ahorita vamos allá a las duchas, allá está toda el agua, papi. Qué tranquilo. Seca, qué seca la que está produciendo hasta ahora, ¿no? Tranquilo, si usted le hace seca a las 12 del día, hermano, está jodido, hermano. Otra vez la pelota vuelve a quedar desde el centro. Otra vez la América va quedando para que vaya el número 19. Estaba saliendo la pelota, Mauricio del Río también estaba. Ya la América para que vaya Sinisterra. Ahí dijo el árbitro que va una falta, no pasa nada. Ahí una falta, dice, calmado, señores. Estamos en la final del torneo juvenil. Estos muchachos nacidos el 1 de enero del 97, Mao. Ahí vuelve a reganar ya la pelota, tirando para que vaya el Santiago Duelo, pero balón desviado, la tiraba ya Juan José Riasco, pero desviado, balón lateral que corresponde otra vez a Talentos Amucol. Ahí va saliendo con pelota, dominada. Ayudando para que vaya Gutiérrez, va dejando la pelota para que esté dominando. Ya el capitán dejando para Sinisterra. Sinisterra ahora con la pelota, bordea la América ahora, dejando para el número 21 para Palacio. Palacio que va amagando, saca ya la marca. Tira para Mauricio del Río. Mauricio que se mete a cabecera del área, remata. Ahí estaba la pierna. Pepe, segundo remate. Estaba ya llegando Franco con peligro, balón que queda en saque de puerta. Oiga, esos tres jugadores tienen locos a la defensa de Fútbol Center, ¿no? Arranca siempre la jugada con el jugador Sinisterra, con la camiseta número 10. Se la toca siempre a Palacios y este se la pasa al de las ideas, ¿no? A Mauricio Ríos, y esos tres los tienen Ríos, a Ríos los tienen, a los tres los tienen, le cuento pues que dando vueltas y nada, que llega el gol del equipo de Fútbol Center. Aquí llega el mensaje de ASC de Colombia Fútbol Club, entrenamiento Club de Tiro Casi Pesca, miércoles y viernes, mañana y tarde. Además, ASC Colombia, empresa de servicios patrocinada del fútbol, oficinas IBG en el local 22, en el nivel 3, en el teléfono 744-2784. Toda más información de la Escuela de Formación Deportiva ASC Fútbol Club, ahí en el 744-2784. Toda la información a qué tiene derecho su niño inscribiéndose en nuestra Escuela de Formación Deportiva ASC Colombia, de nuestro presidente Edier Giovanni Valencia. Esta semana retornó nuevamente al fútbol activo el jugador Camilo Zúñiga, ¿no? Ah, jugó un ratico, sí. Llevaba, la gran figura fue Higuaín, ¿no? El Pipita que hizo tres. Llevaba cinco. Con la Nápoles. Llevaba cinco meses sin jugar el aquí fútbol. Aquí va Guzmán, ¿no? Permitime, va quedando para Guzmán. Pero estaba fuera del hogar. Fuera del hogar estaba hace rato. Levantaron la banderola y sonaba chicharra. Hace rato estaba fuera del hogar. Bueno, por lo menos ya están dando el campanazo de alerta al equipo de Fútbol Center.
sacándose ese dominio de balón que le tenía el equipo de talentos. Y bueno, por lo menos llegaron, no con mucha contundencia, pero por lo menos se mostraron más los delanteros buscando la paridad del compromiso. Gutiérrez jugando la pelota para Sinisterra, número 10, eso padre, la tira también para Gutiérrez, que proyecta por este costado sobre la línea. Ahí que demarca el terreno de juego, vuelve a quedar por el centro, está la marca de Palacio. Palacio que la va internando, queda para Mauricio Rigo. Mauricio Rigo ahora con la pelota. Ahí vuelve a jugar, lo trae para Palacio. Estaba la pierna de Rafael Trejos, que marca por todo lado, y el balón en lateral lo hace en efectivo el número 25, Johan Gómez. Johan la tira largo para el Santi, el Santi con la pelota. Ahí viene la marca de Sinisterra, que tiene pulmón para dar este partido. Tiene las condiciones muy parecidas, guardando las proporciones a Alexander Mejía, ¿no? Ese jugador que se inició con el Deportes Quindío. ¿De quién habla usted? De Alexander Mejía. No, pero de los jugadores guardando las proporciones. Sí, señor, claro, por eso le digo, guardando las proporciones de ese muchacho que apenas está empezando. ¿Sinisterra? Sí, señor, de jugador Sinisterra con la camiseta número 10. Es el volante de recuperación, de armado, el que lucha todos los balones, él tiene como tres pulmones en ese cuerpo. Los tiene que colocarles tres bolsas de agua y ya le dio la sequía. No, pues es que no me han dado nada, ya. No, papi, estoy seco, hermano. Bueno, tranquilo, papi. Ahí juega el balón por arriba, quedando para el número 62, para Rentería. Rentería ahora con la pelota vuelve a jugar. Ahí desde el fondo va quedando la América para que vaya allá. Savera, y el balón a la falta, tiro libre que corresponde, o lateral que corresponde a otro balón. Dicen que ahí, balón lateral que corresponde nuevamente a la pelota. Espera José Díaz allá atrás en la sala, que quedó amañado con ustedes, Mao. Ahí vuelve a quedar la pelota para Gutiérrez. Gutiérrez que la abriendo para nada más, queda para que vaya ya Villada. Villada con la pelota, la va internando, la va metiendo para que vaya número 24, Gómez. Gómez ahora con la América, balón largo. Ahí va jugando para el número 6, para Valencia. Valencia acá proyectando por el costado izquierdo. Viene la marca de Fútbol Center, pero la pelota ya se había ido, como dice Mao. Y el balón lateral para Fútbol Center, que tiene ya su Fútbol Center, la Escuela de Formación Deportiva, miércoles 7 de la noche, en el Centro de Inversiones. Su gran lanzamiento para este año de lo que va a ser la Escuela Deportiva Fútbol Center. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí estaba para Esteban Villa, la pelota que se le jabonaba, pero estaba ya también el Santiago de lo ahí apretando, pero no pasa nada. 1-0 gana el verde a Fútbol Center. ¿Usted conoce al señor o ha escuchado hablar del señor Florentino Pérez? El señor presidente del Real Madrid. Sí, señor. Esta semana salió a dar unas declaraciones a la prensa española en torno a James Rodríguez y dijo pues que para ellos ha sido terrible la lesión de ese jugador, que ha sido vital para conseguir. Ahí la metiendo para que vaya el Santi, se va la pelota para Villa, para Steven Villa no pasa nada. ¿Qué decía Mao? Sí, señor, decía Florentino Pérez, uno de los magnates de ese equipo, cuando hay un jugador lesionado en el terreno de juego. Eso, aprovechémoslo con el fútbol servicio. Sí, señor, entonces le contaba que Florentino Pérez dijo esta semana que ha sido una falta fundamental de James Rodríguez en el cuarteto, en la zona medular del equipo del Real Madrid, ¿no? Por la falta de ese jugador y por la convicción de algunos otros, pues han perdido la punta de la Liga Española, que por ahora es comandada por el equipo del Barcelona, que dio cuentas este fin de semana de su buen desempeño y le quitó el liderato al equipo blanco de España. Y además jugaba esta mañana con el Eibar. Esta mañana también habló, pasó del infierno a la gloria, Luis Enrique, jugador del Barcelona, mítico jugador de Barcelona, bacano para Saavedra. Saavedra que la va tirando, no juega limpio, balón que queda en lateral, que le corresponde a los muchachos de Talento Fútbol Club, a Mucol, la primera empresa de salud y pensión en Colombia. Y también estamos sobre la carrera 14, a Mucol, salud y pensión, todo en aportes a salud y pensión, a ARP, venga a Mucol, sobre la carrera 14, el balón que va quedando desde el fondo, queda para el capitán Rodríguez, el capitán que va jugando la pelota para Sinisterra. Sinisterra que viendo por el costado izquierdo, va encontrando ya la pierna, el número 24 de Gómez, vuelve a jugar, el balón largo, quedando la pelota para Valencia. Valencia acá proyectando por el costado, va entregando la mitad, trae para Sinisterra. Sinisterra que se va mostrando, levanta la mirada, va jugando el balón otra vez para el número 24, para Gómez. Gómez que tira la pelota en largo, viene la marca otra vez de Rafa Trejos, y ahí está el balón en el lateral que le corresponde realmente a Mucol, talento de saque lateral, quedando para Valencia. Ya vienen los Apro Fútbol Club frente a Malambo, partido que tendremos del torneo recreativo. Ese sí, de Comen Alco lo tendremos aquí en la garganta de Mao Tavares, John Jairo Cañamaral. Esto está 1-0, balón por arriba, ahí va quedando para Capitán Rodríguez, golpe de cabeza, ahí va despejando ya la América el balón, quedando nuevamente para que vaya Gómez. Gómez ahora con la pelota, abre por el costado, va encontrando ya el balón largo, quedando para que vaya Henao, que la va entregando, juega la pelota,
nuevamente para que esté Mauricio Río. Mauricio que la va impulsando, la va jugando, trae para que vaya Palacio. Palacio ahora con la pelota, viene el contragolpe, ahora viene la contra. Otra vez de Saavedra, Saavedra que la mete largo, estaba de la marca. Otra vez, mucha imprecisión en el pase de la pelota, vuelve a quedar para que vaya el Santi Agudelo, que va para Villa, cae hombre. Dice el árbitro, no pasa nada. Ya. Y el balón en una falta, dice el árbitro, que le entendemos. Hay una falta al arquero. Por eso. O saque, saque de meta. Saque de meta, sí, sí. Sí, señor, saque de meta, bueno. Ya se pronunció mucho más el equipo de Fútbol Center. No ha sido muy, muy exquisito en el fútbol, ¿no? Pero por lo menos. Mucha imprecisión en la mitad. Mucha imprecisión. Salen muy desesperados, ¿no? Hay que colocarle un poquitico más de pausa, colocarle más sentido común al balón, ubicarlo bien con sus compañeros para que puedan ser más determinantes a la hora de marcar la diferencia y por lo menos llegar al empate transitorio en este juego que lo van perdiendo 1-0. Bueno, jugando la pelota, quedando para Palacio, Mauricio Tavares, John Jairo Cañaveral, Fútbol Subvisión, CNC Global TV Comunicaciones. Mete la pelota ya largo, quedando para Henao, Fútbol Subvisión, Imagen Quindiana, transmitiendo el fútbol juvenil en esta gran final, CNC Quindío. Todas las noticias que pasan este fin de semana, cnsquindío.com. Ahí lo pueden pillar en internet. Ahí va soltando la pelota, va quedando para Saavedra. Saavedra que le ha dado un oxígeno grande. Ahí abriendo para Oramas, queda para el número 25 para Joan Gómez. Joan que la va metiendo, vuelve la pelota, queda para Rentería. Rentería va luchando con Gutiérrez, vuelve a quedar ahí desde el fondo para Sinisterra, la mete largo. La pelota ya dominada para que vaya Murillo, el autor del tanto, pierna izquierda. Descarga la mitad para Mauricio Río. Ahí vuelve a quedar para Mauricio, el hombre que va llamando ya la marca, juega el balón en la mitad del terreno, va llamando para Villada. Villada que abriendo para allá para Oramas, aún en. Ya, la pelota por el sector izquierdo. Ya va sacando el primero. Estaba para Valencia, el árbitro dice, no pasa nada. Está la marca otra vez de Almucol Talentos. Cuando el árbitro del partido ha dicho, Mao, en 30 segundos que usted resuma esto porque terminó la primera parte. Efectivamente, y sale un jugador y un equipo ganador, como es el equipo de talento Almucol, en un muy buen desempeño los primeros 45 minutos. Esperando que nos depara la segunda parte para definir quién es el campeón en este torneo juvenil acá en las canchas de Confenalco. Hacemos una breve pausa y ya retornamos con más incidencias cuando veo por aquí a otro. Para la segunda parte y para conocer quién es el campeón cuando esto arranca y quedamos en la narración de John Jairo Cañaveral. Bueno, es Mauricio del Río. Mau, Río sí es solo, Mauricio Río, pero este es del Río, porque no lleva la S al final. Ahí ya no dicen la sugerencia los muchachos. Este es del Río, Mauricio del Río, número 9 en el cuadro de ese equipo, nada más y nada menos que de Almucol Talento, don Mauricio Tavares. Mauricio del Río, entonces se va a pegar una mojadita porque se vino el agua en la segunda parte. Usted llamándola desde el primer tiempo, que este y que lo otro balón que queda. Por ahí vemos a Giancarlo Montoya, a Yanka, que ya se va para el Deportivo Independiente Medellín. Tenga mucha suerte, Yanka, trabaja, hermano, métale a eso el riñón, que ahí en un añito, año y medio, ya tenemos ahí, ya estamos en la profesional. Ya. Hay otro saque de esquina, el tercero, el compromiso, segundo para el equipo de Fútbol Center. Ahí va quedando para Fútbol Center la pelota que llegaba, Mauricio, vaya levantando, tranquilo, cierra el micrófono, siéntese ahí, Mauricio, que aquí no nos llega el agua, tranquilo. Recuerden que muchachos de Fútbol Center tendrá su presentación el día miércoles 7 de la noche en el centro de convenciones. Allá estarán las cámaras de fútbol, servicios y todo el profe Mario estará ahí. Bueno, va quedando la mitad del terreno, quedando para el número 19, Mauricio del Río. Mauricio que va cambiando para Oramas, va quedando desde el fondo, va quedando la América ahora dominada. Oiga, Mao, esto es como curioso, ¿no? Dígamelo. Nosotros le transmitimos a los muchachos, estamos a los papás de estos muchachos, les transmitimos jóvenes. Hablo de Trejo, la pelota que llegaba, otra de la América, va quedando para el Santi. Ahí sí va recostando desde el fondo, va quedando para Ricardo Gómez. Ahí dice el árbitro que había una falta para los muchachos de Fútbol Center. Mauricio Tavares, ¿cómo la vio, Mauro? Sí, señor, cuando se proyectaba con mucha peligrosidad delantero el equipo de Fútbol Center, el árbitro decreta una falta y hay una tarjeta amarilla para el jugador del equipo de talento Almucol. Acaba de llegar don Edwin Sánchez de la Liga de Fútbol de Microfútbol del departamento del Quindío a estar aquí. Él es funcionario también, Pedro, de Copenhague Quindío, está trabajando en el área de deportes allá. Un saludo para nuestro presidente. En esta Semana Santa, la Gobernación del Quindío los invita a disfrutar de la tierra verde, bella y buena de Colombia. Esperamos que en el corazón del paisaje cultural cafetero encuentren el lugar propicio para la reflexión y el descanso. En la Reserva Natural de Dios no hay extraños. Aquí todos son hijos de una tierra bendecida y comprometida con un turismo responsable. Gobierno firme por un Quindío más humano.
Ferremat del Quindío, materiales para la construcción y artículos eléctricos, cemento, arena, ladrillo, tubería sanitaria, tejas, hierro, accesorios de ferretería, pintura, productos Sika, triturado y todo lo relacionado con la construcción, servicio a domicilio gratis. Lo asesoramos en la compra de materiales. Calle 30, número 4071, local 2, vía a Montenegro, antes del Centro Comercial San Diego, celular 312-695-4583. Gas Auto. Gas Auto. Convertimos su carro de gasolina a gas desde 200 mil pesos con Gasel. Estamos comprometidos con el medio ambiente. Venta de repuestos, mantenimiento, revisión. Calle 13, número 1850. Teléfono 745-1906. Carlos Andrés Castaño, gerente. Gas Auto. De ese equipo de Fútbol Center que va perdiendo por la mínima diferencia. Ahí va quedando la mitad del terreno, va quedando para el número 24, ganando la pelota para Gómez. Ya viene Afro Fútbol Club, ya viene Malambo en el partido de la Copa Recreativa. Aquí estaremos todo este día miércoles acompañando a Fútbol Center, la escuela de formación deportiva. Día miércoles, allá llamado para que prenda la grabadora usted. Estaremos con todo. Bueno, centro de convenciones. Estaremos con el profesor Mario Peñalosa, con la Junta Directiva y todo. Ha salido para la segunda parte el equipo de Fútbol Center con otra actitud diferente a la que se inició el compromiso. Aquí lo que no se moja, hermano. Y esa agüita es solamente una refrescadita, un poco más de la cancha número uno. Otra falta a favor del equipo de Fútbol Center y estaba de centro con peligro para el pórtico del equipo de Almucol. Y recuerde que ASC Colombia Fútbol Club está todos los miércoles, está todos los viernes, mañana y tarde, en el Club de Tiro Casi Pesca, para que usted se afilie ya en el Centro Comercial IBG Local 22 Nivel 3. Allá está ASC Fútbol Club, la de Edir Giovanni Valencia. Aquí se va a cobrar ya la falta, Mauricio Almado Tavares. Sí, señor, del equipo de Fútbol Center. Pierna derecha para ese jugador, dos jugadores en barrera, aunque se va como más de centro. Aquí se toma el pulso, toma carrera, balón arriba. Ahí quedaba la pelota para que Vélez Saavedra, Jairo. El balón por encima, balón que va quedando en saque de puerta. Recuerde que estamos transmitiendo los tres deportes en la radio líder a todo el departamento de Copenacos. Copenacos, una caja, como era gente. Disfrute la programación deportiva todo el fin de semana en Copenalco, Quindío. Bueno, el deporte es Quindío. Hablando un poquitico más del equipo local de la tierra, el equipo profesional jugará el lunes a las 6 de la tarde en el Estadio Centenario, enfrentando al Depor Fútbol Club en la jornada número 5 del torneo de ascenso del fútbol colombiano. Recordemos que el Quindío viene de empatar 1-1 frente al equipo del Barranquilla en Clavecita. Empató el minuto 85, ¿no? Aquí anda la pelota, balón por arriba, aquí anda para arriba, Corriasco ahora con la pelota. ¡No! ¡Ay, no, maito! Aquí pudo llegar el empate ya. Y el balón por arriba y no pasa nada. ¿Quién es Giancarlo Montoya? Que yo dije que iba para el Deportivo Independiente de Medellín. Llama. El día lunes se va para la ciudad de Medellín. Eso, el que estuvo fue el arquero que estuvo en la ciudad de Ibagué, Mao. ¿Sí? Con la selección juvenil. Entonces va para allá. Andrés es un hombre muy joven. ¿Va a prueba? No, ya, lo llamó el Medellín ya. Es que ya es definitivo. Él estaba en el Medellín. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de él con el profesor de preparador de arqueros del Quindío? De Chiribico Viedo. Luis Enrique. Luis Enrique Viedo. Allá estuvimos y ya el hombre va para el medallo. Ahí vuelve a quedar desde el fondo, vacando para el capitán Rodríguez. El capitán ahora con la pelota, se le escapaba ya. El balón en el servicio lateral, metía la pierna a los muchachos de Fútbol Center. ASC Colombia, Centro Comercial IBG, local 22, nivel 3, 744-2784. Todo en aporte pila, todo está. Queda para el 24 ahora para que vaya Gómez. Gómez ahora con la pelota, va jugando la América por la mitad del terreno. Estaba ya la pierna, rechazando ya la pierna del número 9 de Juan José Riascos. Ahí dejando para Guzmán. Guzmán ahora con la pelota, va guapeando, va luchando la pelota hacia ella. Va quedando para Guzmán, abre. Panorama, va quedando, trae para que vaya Saavedra. Vuelve a quedar la pelota, que hay peligro. Queda para Guzmán, cae hombre. Está la América, balón arriba de Riascos. Balón por fuera, balón en saque de puerta. ¿Cómo la vemos? Tomó la iniciativa Fútbol Center para el segundo periodo. Sí, señor. Vamos llegando al minuto 7 de la etapa de complemento. Y ese equipo de Fútbol Center salió con otra actitud. No le ha entregado el balón. Ya. No le ha entregado el balón al equipo de Azmucol. Y ya ha llegado con tres oportunidades. No tan claras, pero por lo menos se está mostrando por lo menos la segunda parte otra actitud de cara
llegar a la gran final, por lo menos para llegar a la paridad del compromiso, que van perdiendo 1-0. Ahí vuelve a caer el balón, la falta, se vuelve la llovina un poquitico más gruesa para este partido, Mao, y eso, la pelota se vuelve más rápida en el cobro de tiro libre directo cuando hay un hombre resentido ahí en el cuadro de los muchachos de Mocol Talento. Usted decía que el Quindío empató, le empataron al minuto 85, ¿no, Mao? Sí, señor, Mao, frente al Barranquilla, y el lunes ahí vayan a las 6 de la tarde de jugarán. Sí, señor. Oiga, yo pedí agua para tomar, no para que lloviera, señor. Ah, pero me llegó fue de otra manera. Pero tranquilo, que todo lo que hace la naturaleza viene, ¿no? Ya ve, María. Bueno, esta mañana tembló a las 3 y bola de la mañana. Sí, ¿no? 3 y media de la mañana. Yo no lo sentí. Fue muy lejos, ¿no? En la mesa Santander. ¿Usted sí lo sintió? Ave María. Y bien en la cama lo sentí ahí. Vuelve a quedar otra vez. Queda el rechazo para fútbol. Se está rechazando. Ya la pelota baló por arriba. Queda para Guzmán. El López que se va levantando. Va ganando ya Guzmán. Protegiendo la número 5. Estaba la marca del número 14. Va quedando la pelota para Rodríguez. Rodríguez ahora con la pelota. Juega balón Rodríguez. Se proyecta el zaguero centro. Va metiendo balón largo. Estaba ya buscando por allá a Palacios. Y el balón que queda en lateral, que le corresponde nuevamente a los muchachos de Mucal Talentos. Tramite los tres deportes. Mauricio Tavares, John Jairo Cañaveral. Fútbol, Survisión, Imagen Quindiana. Todo lo podrá ver usted el martes en nuestro canal, Canal 2 de Global TV Comunicaciones. Recuerde que ahí estaremos con el Fútbol Survisión y en la página de YouTube. Fútbol Survisión, ahí está nuestra página. Se prepara número 28, Mao. En este cuadro se trata de Mateo Ocampo. Se prepara en el muchacho Mucal Talento y Giancarlo Montoya en el cuadro de Fútbol Center, Mao. Giancarlo, entonces ese jugador es el que va para el Deportivo Independiente de Medellín. Sí, señor. Y en la posición de portero, ¿no? Sí, claro. Ese es el que habló Chiribico. Pues qué bueno para ese jugador. Quindiano, además. Quindiano, que va a probar al fútbol antioqueño, ¿no? Al fútbol paisa, que a propósito esta semana tendrá clásico, ¿no? Clásico Medellín Nacional. Hay cambio. Cárdenas, hay cambio. Hay cambios acá. Sí, señor, entonces se paran las acciones, se presentan dos cambios, tres cambios. Este es 73, Hernández. 73. Creo que le colocaron ahí el... Sí, claro, para poderlo distinguir. Entonces, Hernández, 73 y número 28. Y entonces, el portero que sale... Se trata del campo. El portero Nicolás Giraldo. Y le da campo a Giancarlo. A Giancarlo. Montoya. Bueno, señor. Ahorita viene el partido, bueno, de las 2 de la tarde, ¿no? Los muchachos de los Sabros Fútbol Club frente a Malambo. Fútbol Club, el partido de los Sabros, ¿no? De la muchachada de la negramenta grande que está hoy de pláceme, porque ayer tuvieron la mujer Cafán del año en Colombia 2015. Vamos a colocar el Chocó. Bueno, vamos a hablar de la quinta jornada del torneo de ascenso, donde pues estaremos muy pendientes, ¿no? De lo que haga el cuadro de Deportes Quindío. Les voy a leer más o menos cómo va a ser esta jornada cuando hay otro tiro de esquina a favor. Número uno. Sí, señor. Cuando llega con... ¡El balón por arriba! ¡Penalti! Ahí pena máxima a favor de Fútbol Center. Y hay una tarjeta amarilla para el portero. No fue penalti. No, señor. Era una falta y van a sacar la tarjeta amarilla. Devolvemos el cassette. No, eso no. Pues como se fue el árbitro, para allá, nosotros no entendimos nada. Tampoco todo el mundo dijo, penalti. Pero bueno, aquí era una falta. La decretó Cárdenas. Vuelve otra vez la pelota para que vaya el número 6, va quedando para Valencia. La pelota ya que abandona el territorio. El balón de saque lateral. Hay que sacar más el equipo, claro, a la mitad del terreno, dice el profe. Mario Peñalosa, hay que sacarlo a la mitad para ahí llegar mucho más fácil. Va quedando para Guzmán, hace el sombrero que va para por arriba para Valencia. Ha vuelto a dominar la pelota, queda el balón largo. Ha dominado, va quedando para el número 7, Marqués Vallanao. Y no queda jugando por la mitad del terreno para el río. Ahora con la pelota vuelve a jugar por ese costado. Se abre el distante número 21, Palacio. Ya se fue Palacio, prendió la moto. Juega balón para que vaya allá nuevamente la pelota para Henao. Henao con la América, ahí estaba el rechazo. Vuelve para el río, remata. Ahí va quedando para Giancarlo, jugada peligrosa y larga. Se vuelve rápida la pelota, Mao, cuando pica antes de llegar al arquero. Qué buena estirada, ¿no? Por lo menos se le ve las condiciones a ese portero. Ya se le ve lo trabajado en el equipo. Sí, señor, claro. Y eso pues que un balón así es muy complicado, ¿no? Para el dominio. Pero salió con fortaleza el portero y se quedó con el balón en esta acción de ataque del equipo de Almucol. ASC, Colombia, Pedro, regálame los días de ASC Fútbol Club. ¿Cuándo son los mismos?
miércoles y los jueves. Los miércoles y los viernes, mañana y tarde, en el Club de Tiro Caza y Pesca. Recuerde que Amocol es la primera empresa de servicios y soluciones de Colombia, Centro Comercial IBG, local 22, nivel 3, cuando ya están llegando los muchachos de los Abros. Ya van llegando los muchachos de los Abros para el compromiso de las 2 de la tarde. Ya llegó el doctor Mena, ya llegó el doctor Mena, que hoy va de titular, me la comentaron ya. Ahí vuelve a jugar otra vez la pelota para Guzmán, peligro. Ahí estaba la pierna del número 14, Juan Camilo Rodríguez, el balón que queda. ¿En dónde el tiro de esquina que levanta Fútbol Center? Saque de esquina a favor de Fútbol Center, es el quinto saque de esquina del compromiso, el cuarto para este equipo que se vino con todo en la segunda parte. Me contaron por el WhatsApp que hoy viene a reforzar el cuadro de los muchachos de los Abros. De los Abros Fútbol Club, nada más y nada menos que jugador profesional, ¿eh? ¿Ah, sí? Es profesional, además, porque ya está retirado. El hijo de Lobatón, viene Lobatón hoy a jugar aquí. Qué bueno, hombre. Aquí tenemos la oportunidad entonces de presenciarlo en esta cancha número uno de Confenalco. Pero que se sostenga así la lluvia o que apague ahí para que pueda jugar el partido a las 2 de la tarde. Bueno, señor, vamos llegando ya al minuto 14 minutos de la segunda parte. Y sigue ganando, 1-0. Sigue ganando el equipo de Talentos Mucol por la mínima diferencia. Aunque en la segunda parte le entregaron el balón al equipo de Fútbol Center, que se vino con toda en pro del empate transitorio, porque está perdiendo la final juvenil aquí en Confenalco. Y recuerde que con todo estaríamos el día miércoles 7 de la noche en el centro de convenciones en el norte, con los muchachos de Mario Peñalosa, los de Fútbol Center, la Escuela de Formación Deportiva, en la presentación para el año 2015, llamado. Arriba la pelota, vaqueando para el número 6, vaqueando para Valencia. Valencia ahora con la pelota, vuelve a jugar. El doctor Mena ya está viendo jugadores ahí. Ahí vuelve a jugar la pelota, se le recostaba ya a Riasco. Y el balón en lateral. Los cuadros, los muchachos de Fútbol Center. Va amortiguando ya con el pecho. Queda para Saavedra. Saavedra ahora con la pelota. Balón mucho más atrás. Está el rechazo. Va reventando la pelota. Balón por arriba. Se le pasaba ya a Gómez. Pero está el complemento desde el fondo de Rodríguez. Vuelve a quedar para que vaya dominando. Queda nuevamente para Valencia. Está desde el fondo recostándose ya el número 9, Riascos. Juan José y el balón lateral. Ese jugador Riascos en el primer tiempo estuvo de delantero, ¿no? Ya le cambiaron de posición. Ahora está más bien de recuperador del equipo de Fútbol Center. Esto es para cambiar, ellos van mirando la cuestión y por eso hasta mandaron a hacer el video y todo, Mauricio, para ir mirando posibilidades, porque usted sabe que esto de los muchachos del fútbol, estos ya jugadores que están buscando profesionalismo, ¿no? Claro que sí. A propósito de la señal, los que estén en ese momento están viendo el partido, ¿por dónde lo pueden percibir? No, el día martes. El martes. Porque hay que editar el partido, hay que colocarle el ¿no? Mocol, hay que colocarle a CC Colombia, hay que colocarle el nombrecito de Mauricio Tavares, John Jairo Cañaveral, la posición de Pedro Pablo Gordillo. Eso sí no se lo cree. La gerencia general de Pedro Pablo Gordillo, todo está ahí. La cámara de John Baber, la pelota que llegaba, otra vez largo para que vaya dominando, queda para que vaya el Santi. Ahí vuelve a dominar la pelota, le pegaba ya los muchachos de Almocol Talento, se volvió otra vez a tiro de esquina. Aprietan los muchachos de Fútbol Center. El Ceso saca de esquina del compromiso, el quinto para el equipo de Fútbol Center. Todavía estoy esperando el video de la entrevista de hace como 2 años, claro, y nada que me llega. Eso salió ya, va quedando balón por arriba. Eso está borrado ya hace rato, vuelve a quedar otra vez desde la película, nuevamente jugando el balón. Ahí va haciendo la cobertura, va saliendo con pelota dominada. Los muchachos de Amocol Talento se llevan por la mitad del terreno, estaba para Sinisterra. Este como jugador juega bien, Sinisterra que abre pelota larga, ahí la cogía el número 24, Gómez, y el balón por fuera. Estamos con Amocol, la primera asociación mutual de Colombia que tiene habilitaciones a salud y pensión para empresas, y también dependiente, va quedando para Sinisterra la con la pelota. Ahí estaba del fondo ya ganando la América, estaba la pelota para Felipe Giraldo, vuelve a quedar ahí desde el fondo, va ganando para el cuadro Fútbol Center, pierna izquierda, balón que queda para que vaya Guzmán pelea la pelota con Gómez, viene el balón dominado, juega balón largo para ingresado en el segundo periodo Ocampo que la va metiendo, estaba la pierna al muchacho de Fútbol Center, vuelve a recuperar del río que la va metiendo ya largo, quedando la pelota para Nicolás Henao. Nico que la entrega, cae hombre del río, dice el árbitro que había falta peligrosa para el equipo de Talentos Mucol, que creo que es la primera llegada en la segunda parte, ¿no? Cuando, pues por lo menos, se prepara para definir esta falta, quién la va a cobrar del equipo verde, que va ganando el compromiso y se está haciendo creador por ahora a ese título, aunque todavía falta mucho. Apenas llegamos al minuto 17 de la segunda parte, ganando el equipo de Amocol 1-0. Amocol Talento dirigido por Robinson Rojas, el cuadro de Fútbol Center, por el profesor Mario Peñalosa, los dos ahí que están mirando quién hay por dónde puede estar la encontrada del partido cuando le
dijeron algunas disposiciones a Guzmán para el cuadro del fútbol center número 50 en su espalda. Sí, hombre, lucha mucho con los hombres de arriba. Veo a los jugadores del Río. Ahí va quedando Mauricio del Río. Ahí balón por arriba, no pasa nada. Estamos en el fútbol, Survisión, Imagen Guineana, CNC Global, TV Comunicación, la gerencia, Carlos Alberto Arturo. Aquí estamos con Pedro Pablo Gordillo, con el fútbol, Survisión, Imagen Guineana. Le pegó con mucha fortaleza debajo, a ese balón y aparte de que estaba mojado, pues se fue muy elevado. Y se perdió esa clara oportunidad de ampliar el marcador. La cuenta 1-0. Talento Azbuco le gana a Fútbol Center. Mire este lugar cuando está preparado. ¿Ya vio? Sí. Ah, bueno. Ahí ve la pelota vacando para Mauricio del Río. Mauricio que cae. Ay, ay, ay. Ahí llegaba la pierna del número 4 de Felipe Giraldo. Y había una falta para el cuadro de Talento Fútbol de Amucol. Y hay tarjeta amarilla. Sí, para el hombre, señor, que llegaba. Se trata del número 4, Felipe Giraldo. Felipe, el hijo de Diego Luis, mi amigo, que está también aquí viendo al hijo en esta definición, la final. Profe, imagínese, yo le transmití a los papás esto. ¿Cómo le parece? ¿Cómo estaré yo de jovencito, no? Ya ve, María. Ah, cuando los conocí joven a Trejos, que está por ahí, a Nico, a Yancar, a Carlos Alberto. Me llegó un Twitter. Y le voy a decir otro. ¿De quién más? Pues aquí, ya, no, pues, de todos. No, yo conocí a Yanca jovencito, el arquero. Bueno, ya no va al Río, ya no va al Río, se prepara también Sinisterra para pegarle ese balón y... Aquí hay peligro, hay Aloma, hay peligro, hay Aloma. Ahí va quedando para Sinisterra. No pasó, no superó la barrera y para eso está la barrera ahí. Ahí va recogiendo ya la pelota, va quedando para Palacio. Palacio ahora con la pelota. Este hombre sale constantemente por el lado derecho ahora. Ahí va jugando, va quedando. Otra vez el balón, va quedando para Mauricio del Río, va metiendo balón largo. Ahí quedando para Giancarlo, hombre rápido. Mi estimado joven, muy atento a la jugada. Mire el saque del portero, mira. ¿Sí ve? Ah, bueno. ¿Se nota la condición? Este estuvo en Ibagué, este fue el arquero titular de los otros en Ibagué. Bien jugó allá, le fue bien allá. Yo también estuve en Ibagué. Bueno, usted le llegó todo por Twitter ahí, nosotros transmitimos el zonal. Juvenil en Ibagué, clasificatorio de Juegos Nacionales, lo vimos y le gustó mucho al técnico Gavero. Nos lo dijo para la gente de la televisión del fútbol, Servicio, y para los noticieros CNC Televisión. Hay golpe de cabeza, quedaba ya el balón, el lateral que le corresponde a los muchachos de Amucol Talento. 27, Don Jairo. Don Jairo Tavares. Don Jairo, sí señor. Hágale, toca yo, pues. Este tiene que tener muy buenas condiciones de que tenga el apellido Tavares. Ave María. Hay Mauricio del Río y estaba también este Don Jairo Tavares. Ahí queda para Mauricio. Ay, el taconcito, qué bonito. Ahí le va quedando para el número 7, para Bonilla, que también ingresó para el segundo periodo. Vuelve a quedar la pelota a mitad del terreno, la va metiendo ya largo. Hay peligro, hay Aroma. Hay peligro de Aroma. Hay peligro de Aroma. Sí, el balón por arriba. ¿Qué pasa aquí? El árbitro va con Trejo. Con tarjeta amarilla. Cárdenas, cambio. Hay otro cambio para el equipo de Azbucol, de Talento Azbucol. Y también hay una tarjeta amarilla. A ver quién se va. Sí, señor, mire, ahí va saliendo el número 7. Se va Nicolás Henao, que entró en los primeros minutos del segundo periodo. Minuto 13 entró. Entró y ya sale otra vez. Sí, señor. Tramite el fútbol, Servición, ya viene Malambo Fútbol Club, ya viene los del doctor Vena, Afro Fútbol Club. El partido de los afros aquí. Bueno, los muchachos de la Negramenta ya viene aquí para lograr este partido de la tarde en el torneo recreativo. Y como lo está estrenando Mujer Capán del Año, están orgullosos los muchachos de la afrocolombianidad, mi estimado amado. 5 jugadores en barrera, es una jugada peligrosa, el balón está liso, está mojado y se pone con un mayor grado de dificultad para el portero del equipo de Mucol. Ahí va a cobrar ya Fútbol Club del Marco. ¡Golazo! ¡Golazo! Supera la barrera, supera el arquero Steven Villa, Esteban, y el balón que besa la red para colocar el empate 1-1. Comenta para el fútbol, Servicio y los tres de deporte, Mauricio el Mau Tavares, el hombre más estadístico. Al minuto 21 de la segunda parte llega el empate que se veía venir, ¿no? Desde que inició el segundo tiempo, el equipo de Fútbol Center se adueñó del balón, se adueñó de las acciones. En el primer tiempo tuvo 4 faltas con alguna peligrosidad. Se aprovecharon también del terreno, ¿no? Del balón mojado. Alcanzó a pegar en la cabeza de un defensor. El arquero no alcanzó a llegar al
el balón y se marca la paridad y se puso buena esa final. Se puso buena la final 1-1 y si lo discutimos de esto, lo vamos a discutir desde el punto penal. Ya la está premiación con Eduardo. Este torneo no lo hace con penal, con mi estimado joven Mauricio. Este torneo es aparte de con penal, pero hoy vinieron a jugar la final en una cancha buena como es la cancha número 1 de con penal. Sí, señor. Es un homenaje, ¿no? A una persona también fallecida. A Dubán, ¿no? Marín, el genovés. Y por lo menos los jugadores se han entregado con pundonor, ¿no? En esa final, buscando y no regalar ningún balón por perdido. Y pues por ahora, 1-1. Y eso está muy verde todavía. Está muy biche. Sí, señor. Todavía esto está a flor de piel. Como he dicho por un amigo mío. Va quedando la pelota para Esteban Ocepa, quedando para Valencia. Valencia ahora con la pelota, la marca de Felipe Giraldo, el balón que queda lateral. Ahí va a recargar ya número 24, Nicolás Gómez. Nico, que va jugando ya la pelota al mitad del terreno. Ahí va quedando ya el balón, va quedando para el número 27, quedando la pelota para Jota Tavares. Jota ahora con la pelota va jugando desde el fondo, va quedando la América para que vaya Sinisterra. Sinisterra con la pelota, va quedando la América atrás para Gómez. Gómez ahora con la pelota, se toma toda la confianza, Fútbol Center, cae hombre. Sí, señor. Llegaba en el entrevero Nicolás Gómez. Y hay otra tarjeta amarilla para un jugador del equipo de talento Asmucol. Número 24, Nicolás Gómez. Sí, tarjeta roja. Tarjeta roja. Y se queda con 10 hombres. ¿En qué minuto, Mao? Ya tenía tarjeta amarilla al minuto 23. Es decir, a la mitad de la segunda parte. Y esto pues se le complicó más al equipo verde. Ahorita replantear. Se le vino ya encima este Fútbol Center al cuadro Asmucol Talento. Desde que inició la segunda parte, ¿no? No le ha prestado la pelota. Desconoció totalmente el equipo de talentos. No, es que tenía que salir a proponer el segundo periodo. Y eso es razonable en cualquier equipo, Majo. Sí, señor. Aquí se va a cobrar ya la pelota, va quedando para Saavedra, va a levantar ahora, tramite el Fútbol Servicio de Imagen Quindiana. Recuerde, ASSC, Fútbol Club, miércoles y viernes, mañana y tarde. Todo lo que tiene de usted para su hijo está en ASSC, Fútbol Club, Centro Comercial y Vejez Local 22, nivel 3, 744-2784. Nuestro presidente, Edier Giovanni Valencia. Allá está, en ASSC, Colombia. No tuvo fortuna al cobro de la falta y la cancha mojada y todo. Se perdió una clara oportunidad. Podía ser el segundo del equipo de Fútbol Center. Ahí va a quedar por la mitad del terreno, va quedando para John Jairo. John Jairo que la abriendo la pelota, se va quedando para Mauricio del Río. Mauricio del Río va jugando ya la pelota, balón largo, vuelve a recepcionar la pelota por la mitad del terreno, va quedando para Sinisterra. Sinisterra que le va cambiando de costado ahora. Ahí viene la marca desde costado, va quedando para el número 62, para Rentería. Rentería con el hombre guapiando, va luchando la pelota que queda. Dan entrevero, dice el árbitro, párese, señores, tirando Rentería, ya la pelota largo. Ahí juega la pelota para Cumana. Arriba ya la América, la va bajando, pero ya dice el árbitro que había algo ahí. Mauricio Tavares, eso está 1-1 el marcador entre Asmucol Talentos y Fútbol Center. Bueno, hemos visto un buen desempeño del compromiso, ¿no? En la primera parte, pues las acciones de gran mayoría fueron del equipo de talento Asmucol, ¿no? Pero para la segunda, el técnico del equipo de Fútbol Center hizo algunos cambios que fueron fundamentales, ¿no? Le dieron el cambio al compromiso, llegó el empate y ahora tienen mayor diferencia de número de jugadores porque le han expulsado un jugador al equipo de talento Asmucol. Bueno, va a jugar la pelota, va quedando para Sinisterra, que es el hombre que cobra todo ahí. Está atento Guzmán, que según el profe Mario Peñalosa, le han surtido los cambios para el segundo. También entró Owen, número 97 en el cuadro de Fútbol Center. Owen Bedoya, ahí va quedando para Sinisterra. Sinisterra que levanta la pelota, balón que va cayendo. Ahí va cayendo, va quedando para que vaya ya Cancelero el balón al marco. Gol. Gol de Asmucol Talentos. El muchacho Sinisterra, número 10, Bray Sinisterra. El balón al fondo se convió. El muchacho Giancarlo, balón al fondo. Y es el 2-1, Mauricio Mago Tavares. Bueno, llega el segundo gol de Asmucol al minuto 27. 27 minutos de la segunda parte. Un gol raro, un gol extraño. Una jugada que no tenía mayor peligrosidad, ¿no? Se confió el portero Giancarlos y se marcó el segundo del compromiso. Quedaron todos atónicos, ¿no?
esperando lo que iba a hacer, la y pelota, realmente pues no tenía peligro, ¿no? Pero el balón mojado, se confió. Y eso pues realmente para un portero de esas condiciones no se puede dejar pasar así ese balón. A lo bueno, vamos, aprende la segunda. A lo bueno arquero le hacen los goles más tontos del mundo. En esta Semana Santa, la Gobernación del Quindío los invita a disfrutar de la tierra verde, bella y buena de Colombia. Esperamos que en el corazón del paisaje cultural cafetero encuentren el lugar propicio para la reflexión y el descanso. En la Reserva Natural de Dios no hay extraños. Aquí todos son hijos de una tierra bendecida y comprometida con un turismo responsable. Gobierno firme por un Quindío más humano. Ferremat del Quindío, materiales para la construcción y artículos eléctricos, cemento, arena, ladrillo, tubería sanitaria, tejas, hierro, accesorios de ferretería, pintura, productos Sika, triturado y todo lo relacionado con la construcción, servicio a domicilio gratis. Lo asesoramos en la compra de materiales. Calle 30, número 4071, local 2, vía a Montenegro, antes del Centro Comercial San Diego, celular 312-695-4583. Gasauto. Convertimos su carro de gasolina a gas desde 200 mil pesos con Gasel. Estamos comprometidos con el medio ambiente. Venta de repuestos, mantenimiento, revisión. Calle 13, número 1850. Teléfono 745-1906. Carlos Andrés Castaño, gerente. Gasauto. Realmente, pues, ¿por qué no se ha equivocado el jugador? Pero bueno, los arqueros también se maduran con goles, ¿no? Con goles tontos. Espero que les sirva de experiencia a Jan Carlos. A todos ellos les sirven todos los goles así, Mago. No le dé más al pobre Jan. Ahí vuelve otra vez que se complicó y él sabe que se complicó ahí, en la jugada. Ahí vuelve a quedar la pelota por arriba, vuelve a quedar la perica, el balón que queda. Ahí va quedando para Steven Villa, peligro. Ahí estaba la pelota del mundo, va quedando la pelota para Rodríguez, va sacando de la raya. Ahí viene el complemento, va sacando ya la perica, va quedando para que vaya Joan Gómez. Joan Gómez ahora con la pelota va rechazando ya los muchachos de talento a Mucol. Recuerde a Mucol, la primera empresa Mutual de Colombia, la Asociación Mutual de Colombia, todo en salud, pensión, ARP, para que usted se habile ya a Mucol, toda Colombia y en Armenia, sobre la carrera 14 con calle 6 esquina, ya está al Mucol. Y el concejal Alexander Agudelo. Le leo rápidamente la quinta jornada del torneo de ascenso para este fin de semana. Jugarán Bucaramanga frente a Fortaleza. Vea, ahí le presento a Leandro, Ahí le presento a Leandro, que se fue de Los Abro Fútbol Club, ¿se acuerda? Sí. Se fue para Malambo Fútbol Club. Bueno, jugarán Leones frente al equipo de la Unión Magdalena. Quindío frente al Depor, como el día había dicho el lunes. Balón por arriba, no pasa nada. Balón que queda, balón por fuera. El balón en saque de puerta de Mauricio Tavares. Llanero jugará frente al equipo del Barranquilla. Real Cartagena frente al Expreso Rojo. Bogotá frente al Deportivo Pereira. Yo le he preguntado una cosa al profesor Mario Peñalosa. Profe. Profe, necesitamos una llevada al gimnasio de Mauricio Tavares. América jugará frente al Universitario Popayán. Peluito. Y Valledupar se enfrentará al Real Santander en la quinta jornada del torneo Águila, torneo de ascenso del fútbol colombiano. Ahí balón por arriba, golpe de cabeza, va a quedar desde el fondo, va quedando la reventada la pelota al capitán Camilo Rodríguez. La tira largo. Ahí de atrás va quedando para que vaya Trejos. El papá también juega a central, pero yo veo a este Trejos, y hablaba con el papá ahorita, como más un cabeza de área, ¿no? Vamos como un volante 6. A Trejos, el número 2, el lanzador del tanto de tiro libre, lo veo más como cabeza de área, como número 6. Pero también lo hace bien como va centro por la estatura, por el porte que tiene el jugador de Mauricio Tavares. Vamos llegando al minuto 30. 30 minutos de la segunda parte. Ganando el equipo de talento. Almucol, 2-1. Del Río, jugando la pelota otra vez para que vaya ya Valencia para el Río. Ahí se va mostrando ya la pelota. Se mostraba ya Jota. John Jairo tira para el Río. Del Río en la mitad del terreno. Juega el balón largo. Ahí va recepcionando, vaqueando para Guzmán. Número 50 a su espalda. Guzmán que va fiando la número 5. Va rebotando ya la pelota. Nadie se le muestra. Muéstresele uno. Cae Guzmán. Falta. Falta a favor del equipo de Fútbol Center. No se le mostraba a nadie al pobre Guzmán, que guapió y luchó esa pelota por rato y le tuvieron que hacer la falta porque es un hombre bien espigado que protege bien la pelota. Por lo menos ya se fue el agua, ¿no? Queda la amenaza para que llegara el buen fútbol a esta cancha. Ya está en una temperatura muy buena, muy fresca a esta hora de la tarde. Está ya agradable la faltan temperatura. Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde, señor. Ahí va quedando para que vaya el jugador número 7 girando la pelota. Queda para que vaya
Bonilla. Bonilla que va transportando la pelota, la va ganando por este costado ya. Ahí va quedando la América, que la va tirando ya talento. Tira pelota largo, está ya la pelota para que vaya el número 6. Está la pelota para Valencia, va quedando para Giancarlo. Giancarlo que va viendo la pelota, va saliendo desde el fondo para Bonilla. Bonilla que cambia panorama, va quedando ahora, va saliendo para Juan José Riasco. Juan, que tira la pelota en largo. Aquí viene ya el empate. Ahí va jugando la pelota, va quedando para el número 21 para Palacio. Palacio que va perdiendo la pelota, va jugando la pelota arriba. Va quedando ya en el remate, cambia de lado ahora. Estaba Gómez cambiando de costado. Se acercaba al arco de Carlos Esteban Villa y el balón en saque de puerta. Eso es que bonárselo el equipo de Fútbol Center, ¿no? Arrancaron desde terreno propio. Hicieron 4 o 5 pases. No, es que ya usted corriendo 30 minutos de seguido, Mao, es cosa complicada. Por mucho que entrene en la semana. Pero bueno, hay que abonarle eso por lo menos a ese equipo que, pese a la derrota parcial, están buscando llegar a la paridad del compromiso. 2-1 marcador, rayando la pelota otra vez para el número 7, para que vaya Bonilla. Bonilla ahora con la pelota, vuelve la marca. Ahí la va protegiendo los muchachos de Fútbol Center, era Mauricio del Río. Y hay falta lateral que le corresponde a los muchachos de Almocol Talentos, ASC Colombia. Y la escuela de formación deportiva, los miércoles y los viernes, a las horas de la mañana y tarde, en el Club de Tiro Casa y Pesca. Más información en el Centro Comercial IBG, local 22, nivel 3. Edier Giovanni Valencia Sánchez, nuestro gerente general de ACC, tira la pelota, va quedando para que vaya Gutiérrez. Ahí está la pelota, cae hombre. Caía hombre. Y vamos a ver qué dice el árbitro aquí. En la pelota. Y ahí está la tarjeta amarilla por simular. Por simular una falta. Una infracción en el área. Hay falta para los muchachos de Fútbol Center. Cobran los muchachos de Amucol Talento, Mauricio Hermano Tavares. Creo que la jugada podía tomarla de otra manera, ¿no? Tenía la gran ventaja el jugador, le hubiera hecho el enganche al portero, hubiera hecho otra finta. Son jugadas rápidas, hermano. Sí, son jugadas rápidas, pero creo que se equivocó. La salida del arquero también es rápida, que va el balón también. Sí, simplemente pues le sacan tarjeta amarilla a este jugador y se pierde una clara opción de empate del compromiso. Pero aquí es, hay que saber, manejar los pedos, hombre. Tanto usted a manejar esto y viejo usted a manejar esto, pedo, no, hombre. El balón que va quedando desde el fondo ahora. Mete los tres deportes de la radio líder del fútbol aficionado. Ya está llegando toda la negramenta para el partido de las 2 de la tarde, de las 2 pasadas. Malambo Fútbol Club frente al doctor Mena, el doctor del equipo de los Abros. Fútbol Club, ya está llegando la muchacha a jugar el partido de las 2 pasaditas de la tarde en el torneo recreativo de Convenal Coquindillo. El doctor Mario Humberto Giraldo, nuestro jefe de deportes, un poquitico delicado de salud esta semana, nos acompañará en las instalaciones de Copenalco aquí en el parque, pero está Eduardo Castro, que es como si estuviera el patrón, la firma. Ahí vuelve otra vez, golpe de cabeza, va quedando para que vaya el cuadro de Amucol Talentos, transmite los tres deportes, golpe de cabeza, la pelota que se iba, y el saque lateral el que corresponde a Amucol Talentos, que gana 2-1, ya estamos superando hace rato el minuto 30. Vamos llegando al minuto 34, ay, 34 ay, ay. Minutos. Faltan 9 más el alargue. 9 más el alargue, y por ahora se está coronando campeón el equipo de talento Azbucol. Sin embargo, pues hasta que el compromiso del árbitro diga no va más, no se puede cantar victoria. Oiga, Pedrito, para que esto lo edite, don Wilmar Restrepo se casó, no me invitó ni queda el caldito amarillo. Aquí lo Wilmar, que eso todo se va guardando en la viña del señor. Aquí hay jugador número 15 que va a entrar, Mao. A ver, usted tiene un 25, un 15. ¿Quién es más esto ahí? El 15. Este es Abogal. Sabogal debe ser. Ahí va quedando para Sabogal. Número 15, Andrés Felipe Sabogal. El otro sí es Correa, se ve más legible el otro. Cuando se va, hombre, más visto, tengámoslo ahí en la camiseta, el que se va para el fútbol servicio. Oiga, ya se prepara el combo de Malambo. Cuidado atrás con el trípode ahí, maestro. Usted sabe que eso no se puede mover. Es como la estación de los muchachos topógrafos. Ahí vuelve a quedar la pelota a la mitad del terreno. 2-1 marcador. Minuto 37 va quedando para Mauricio del Río. Mauricio del Río, Víctor Hugo del Río, gran jugador de el Tolima. Este es Mauricio. Ahí vuelve a jugar, va visitando la pelota, va tirándose a la mitad del terreno. Ya viene Abro, viene Malambo. En el torneo recreativo, estamos en el torneo de la final juvenil. El balón por arriba, el marco. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Amucol
el talento Juan Camilo Rodríguez, el capitán, se la tocaron a la derecha y con la derecha, con buena técnica, como decía usted, se la metió a Jan, que le metió tremenda bañada, aunque el agua ya se fue. Y esto para Mocol Talentos es 3-1 frente a Fútbol Center. ¿Qué comentar de este gol? A través del Fútbol Servisión CNC Global TV Comunicaciones y los tres de deporte, la radio líder. Aquí está don Mauricio Tavares. Al minuto 36 llega el tercero, el equipo verde, el equipo de Talento Azbucol. Y yo le daría el nombre al gol. Talento gol, el tercero, para que marque la diferencia en este duelo, en donde también hay otro cambio para el equipo de Talento, pero qué bueno, por lo menos se vio un gol de buena factura, Juan Camilo, de excelente condición, y ahí sí no tuvo culpa el portero, ¿no? Ninguna. Lo bañaron, como se dice popularmente en el fútbol. Ahí van a aprender. Ellos y se marcó el tercero del equipo de Azbucol, que creo que le está colocando sello al título de campeón. Lo que voy a decir es una verdad absoluta. Hay algunos que juegan la final que tienen no más experiencia, sino que se acomodan mejor a las finales de fútbol, ¿no? Se acomodan a una final. Una final hay presión porque están los padres del otro equipo alentando a su propio equipo y mirando los errores del contrario. A algunos les cuesta eso más que otros. Otros se acomodan a la presión más fácil que otros. Y eso da estos partidos de finales. Que ellos vayan tomando experiencia, que vayan teniendo transmisión de televisión. Ahorita ya Pedro Pablo Gordillo, nuestro productor general del Fútbol Servicio, va a ir a tomar la declaración del técnico, algún jugador. Y eso le va sirviendo a ellos para que vayan perdiendo, para que vayan llegando a la temperatura, para que ya cuando estén allá más arribita, cuando estén ya entrenando en equipo profesional, no lleguemos tan bisoños a la cuestión, Mao. Y eso es lo que da esta clase de partido, Maito. Pues Pedrito, lo único que va a tomar es eso, porque no ha podido tomar nada en el desarrollo del compromiso. Tranquilo, a las 5 de la tarde estaremos a manteles, tranquilo. Ah, así es sencillo. Bueno, hay un jugador del equipo de Azbucol en el terreno de juego. Va a entrar dos ahí, ¿no? Y hay dos cambios también en estos dos equipos, ¿no? El 18 es Juan Camilo. Juan Camilo. Y ese también otro número en cuenta será otro porque hay que regresar ahí. Sí, señor. Estamos en el minuto 38 ya. Y aquí para arriba, de cuenta del central. 3-1 marcador. Y salió el número con la camiseta número 7 de Fútbol Center. Del número 7. Bonilla. Bonilla también sale. Y otro jugador también. No, 45. Aquí se va a cobrar los gestos juveniles, Pedrito. El 14. Imagínese que hizo el gol, imagínese, Juan Camilo. Bueno. Qué golazo, ¿eh? Falta a favor del equipo de Fútbol Center. Va quedando para Saavedra. Puede llegar el descuento también. Ahí va quedando para Saavedra. Saavedra ahora con la pelota la puede meter en la interna, balón arriba. ¡Cae! Ahí llega la pelota, golpe de cabeza al marco. Viene el arquero Carlos Esteban Villa, que evitó que la pelota vaya al fondo de la red. ¿Cómo lo vio, Mao? Le faltó más potencia al cabezazo. Más potencia. Pero muy bien cabeció. Estaba el portero también. Rápidamente tomó ese balón. Cuando vamos llegando al minuto 39 y hasta acá llegamos nosotros. Ya llegamos. El cronómetro, ya el cronómetro oficial lo maneja el árbitro central del compromiso. Otra vez ha colocado el cronómetro en celo para el otro partido. Otros 90 minutos más para poder si nos podemos ir para la casa mañana en Ciudad Dorada. Estaremos en el torneo, de veteranos. Balón que queda. Balón largo. Otra vez jugando la pelota. Pedrito, dígale que es la razón que estamos transmitiendo para el Fútbol Servisiones de Ciudad Dorada. A ver, cae la pelota para que vaya Giancarlo. Montoya va dejando la pelota mucho más atrás. Juega la pelota desde el fondo, desde el centro. Ahí jugando la pelota, queda el balón arriba. Estaba transmitiendo los tres de deporte en la red de líder. Va quedando para Sinisterra. Golpe de cabeza por la mitad del terreno. Estamos en la final del torneo juvenil, nacido del 97-98. Ahí va jugando yo otra vez con la pelota, va quedando para el número 71 para Saavedra, va metiendo la pelota ahora para que vaya el muchacho que llegaba por ahí costado, el número 9, llegaba la pelota para Juan José Riascos y el balón creo que queda ahí, el lateral que le corresponde a Talento Fútbol Club. Ese jugador Sinisterra, me contaron ahora extra micrófonos, que es pretendido, está haciendo entrenamiento con el Deportes Quindío, el jugador con la camiseta número 10, Sinisterra, que a propósito cae en ese momento. Condición sí tiene, pues. Condición sí tiene. Y talento también. Sí, no, aquí hay mucho jugador para tenerlo en cuenta, para cualquier base de jugador de equipo, para irles un año de entrenamiento, es un año con el equipo profesional y ya soltarlo. Y no se cansa, oiga. Y ya soltarlo. Ya soltarlo a los muchachos. Pero qué bueno, por lo menos que se le pueda dar oportunidad a los muchachos de la región, ¿no?
En esta Semana Santa, la Gobernación del Quindío los invita a disfrutar de la tierra verde, bella y buena de Colombia. Esperamos que en el corazón del paisaje cultural cafetero encuentren el lugar propicio para la reflexión y el descanso. En la Reserva Natural de Dios no hay extraños. Aquí todos son hijos de una tierra bendecida y comprometida con un turismo responsable. Gobierno firme por un Quindío más humano. Ferremat del Quindío, materiales para la construcción y artículos eléctricos, cemento, arena, ladrillo, tubería sanitaria, tejas, hierro, accesorios de ferretería, pintura, productos Sika, triturado y todo lo relacionado con la construcción, servicio a domicilio gratis. Lo asesoramos en la compra de materiales. Calle 30, número 4071, local 2, vía a Montenegro, antes del Centro Comercial San Diego. Celular 312-695-4583. Gasauto. Gasauto. Convertimos su carro de gasolina a gas desde 200 mil pesos con Gasel. Estamos comprometidos con el medio ambiente. Venta de repuestos, mantenimiento, revisión. Calle 13, número 1850. Teléfono 745-1906. Carlos Andrés Castaño, gerente. Gasauto. Piso es el sexto para este equipo, que mire que también marca diferencia por lo menos en los saques de esquina. Eso quiere decir que ha llegado en la segunda parte, no tuvo fue fortuna a la hora de definir. No, la tuvo en el 1-1, pero me parece que el 2-1 le bajó el ánimo que traía el cuadro de los muchachos del Fútbol Center. Le bajó el ánimo, la confianza ahí, porque venían el 1-1, Mao, si usted lo recuerda, si usted devuelve la película un poquitico ahí en su mente, estaban atacando, pero con el 2-1 se le bajó la moral al equipo en un gol infantil que se hace el cuadro de Bucolis, que lo hace Giancarlo Montoya. Bueno, estamos, como le digo, de cuenta del árbitro de la culminación de ese compromiso, coronándose campeón el equipo de talento. Yo voy a contar aquí, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 jugadores. 19. Y a todos trajo a Mocol talentos. Y a todos le dio una oportunidad. Porque no, la idea es... López 12 no. Bueno, no, estamos contando todo. Los otros son de A, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 19 con Giancarlo. Todos dos trajeron 19 jugadores. Imagínense usted, llamado, si usted en 38 jugadores no puede sacar 5 para el profesionalismo, los dos equipos, estamos jodidos, mao. Y lo cierto es que hay talento. Hay ahí, talento por montón. Tanto, ¿no?, los dos equipos. Hay muy buenos jugadores con mucha temperatura para jugar esto del fútbol. Pues qué bueno, por lo menos para estas escuelas de formación, ¿no? Hay que seguir trabajando, muchachos. Hay que darle. Todavía faltan muchas finales, muchachos. Muchas finales para jugar todavía. Y ojalá que sean en el fútbol colombiano para verlo, hermano. Ahí vuelve la pelota, va quedando para John Jairo. Ahí va quedando la pelota para este John Jairo. Ah, no, para este que llama Juan Camilo. Juan Camilo ahora con la pelota, número 18. Va soltando la pelota, queda para el número 27, para Tavares. Tavares que va citando, tira la pelota para el centro ahora, para recuperando los muchachos de Fútbol Center, que tiene su presentación el día miércoles, 7 de la noche. Allá en el centro de convenciones estaremos acompañando toda la junta directiva, el número uno, cncnoticias.com. Y CNC Noticias, el Global TV Comunicaciones, le acaba en la pelota para que vaya ya dominando la pelota para Valencia, que va a ser de la central ahora, jugando balón por el centro, bajando para Valencia, va perdiendo la América, queda para los muchachos de Fútbol Center. Aquí puede llegar el descuento, el 3-2, queda la pelota para que haya Steven al marco. ¡Gol! Parece que fue el número 25, Mao, pero ya lo vamos a confirmar. Balón al fondo de la red. Y es el 3 de Mauricio, el Mao Tavares. En las posibilidades del compromiso llega el segundo del equipo de Fútbol Center. Eso quiere decir que ellos nunca dieron el partido. Jaramillo, por perdido. Diego Jaramillo, número 12, Mao, nos lo confirma la gente de la tele. Número 12 para Jaramillo. No dieron el partido por perdido en ningún momento. Y todavía siguen con ganas de empatar el compromiso. Y el árbitro levantó la mano diciendo que va 2 minutos más, Mao. Aquí se va a replegar todo el muchacho de talento. Va quedando la pelota para Sinisterra. Balón que queda del fondo. El rechazo va quedando para mitad del terreno. Se paró el profesor Mario Peñalosa. Vuelve a quedar para Talento Fútbol Club. Quedando para este Mauricio del Río. Del Río ahora con la pelota protegiendo a la número 5. Jugador inteligente este del Río para jugar. Tiene la pelota para Saavedra. Cuando usted ve que el jugador protege la pelota para ganar tiempo, es un jugador ya con mucho recorrido, Pau. Sí, señor. Pese a su juventud, se nota el desarrollo futbolístico de ese jugador con la camiseta número 19. Por algo se llama Mauricio. Ay,
sigue quedando la pelota, trae para el número 27, para John Jairo Tavares. John, que va jugando la pelota, va quedando Giancarlo. Giancarlo que la va a sacar pasando tres cuartos de cancha ahora. La pasa ya Giancarlo. Venga balón por arriba. Ahí va cayendo ya la pelota. Hay golpe de cabeza del Santiago de los cae, hombre. El caballito dice el árbitro, no pasa nada. Vuelve a quedar la pelota para el número 21 para Palacio. Palacio que viene. Va reventando la pelota, cae sobre la mitad del terreno. Fútbol Servisión CNC. Carlos Alberto Arturo, Fútbol Servisión Imagen Quindiana. Nuestro canal CNC Global TV Comunicaciones. Ahí va cargando sobre la mitad del terreno, marcando para Juan Camilo. Juan Camilo que abriendo para Roma, abriendo para John Jairo Campo. El balón que va quedando, la pelota queda por fuera y el balón lateral. Lo queda otra vez para Fútbol Center. Queda otra vez la pelota para Juan Camilo y el balón en servicio lateral. Mauricio Hermoso Tavares. Sí, señor. Estamos en las últimas de cambio de este compromiso. Va ganando 3-2 el equipo verde, el equipo de talento Almucol sobre el equipo de Fútbol. Hay peligro. Aquí en las últimas de cambio la queda para Santi, la mete ya largo. Hay peligro, queda para Santi. Fuera de lugar. Fuera de lugar hace rato, Mau. Está inhabilitada la jugada por un fuera de lugar decretado por el juez de línea, en donde el central ratificó la mala posición del delantero, ¿no? Pero mire que se nota que se puede y que se tiene con qué llegar al empate. Usted como dice, sí se puede. Sí se puede. Ah, va tirando la pelota arriba, Mao. Hay golpe de cabeza, va quedando atrás para que vayan los muchachos de Talento Fútbol Club. En el saque lateral, el árbitro mira el reloj. Nosotros miramos que estamos transmitiendo los tres deportes. Venimos con Abro Fútbol Club, venimos con Malambo en el partido del torneo recreativo. Ya están pidiendo allá los muchachos, están pidiendo tiempo por todos lados. El árbitro mira, registra el reloj. Van las últimas de la final. Estamos en el torneo juvenil, organizó Fernando Sánchez. El balón por arriba, quedando para que vaya Giancarlo. Giancarlo con la marca del número 27 de John Jairo Tavares. Hay peligro. ¡Ay, no, 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 no! ¡Gol! De Almucol, talento número 27, John Jairo Tavares, y es el 4-2, y este sí ya es determinante el 4-2. Tenía que ser Tavares. Tenía que ser John Jairo. Tenía que ser Tavares y también tenía que ser John Jairo el que marcó el cuarto. Bueno, me da una pena, John Jairo, decirlo, pero se volvió a equivocar el portero. Otra vez en la salida. Giancarlos. Ahí no se puede jugar. No le tengo nada en contra al muchacho, pero hay que decirle las cosas cuando termina el compromiso. Y hay un nuevo campeón de este torneo juvenil. Almucol talento. Ganaron en Francalí 4-2. Hay que hacer el reconocimiento también para los perdedores porque lo hicieron bien. En segundo tiempo lo encararon como debía de ser. Digamos al profe Mario que lo regale un momento. Bueno, el balance de un encuentro donde se notó dos tiempos. Un tiempo para Almucol de talentos, donde nos manejaron todo el tiempo, donde nos hicieron transiciones constantes, donde nos manejaron las bandas, nos las ganaron muy bien, un equipo que es muy trabajado, tiene un excelente técnico que es Fernando Sánchez, que fue técnico mío en Estudiantes. Lo felicito a él porque hace un trabajo muy serio, muy responsable, y nosotros segundo tiempo tratamos de salir con una propuesta diferente, con un trabajo diferenciado donde manejamos ya un poco más el balón, le cerramos más las salidas a Almucol talentos, tratamos de marcarle más el costado del 10, que es un jugador muy interesante. Entonces ya no tenían lanzamiento y nosotros tratamos de que con el jugador Owen tener más tenencia de balón y aprovechar más la apertura de nosotros, y ya tres en punta que les tuvimos. Entonces eso fue para nosotros el resultado, fui el ganador. Tuvimos unos errores que nos cobran, como todo en el fútbol, cuando se comete el error el rival lo aprovecha, y si comete, nosotros tuvimos opciones, no las pudimos concretar, pero fue un buen desempeño en el segundo tiempo por parte de Fútbol Center. El fútbol quindiano tiene mucho fútbol, demasiado. Durante este tiempo que estuvimos participando en la Copa del grande Duván Marín, encontramos un muy buen nivel. Importante para que ustedes sigan apoyando estas propuestas serias y responsables, para que podamos continuar sacando jugadores del Quindío, que hace tiempos estamos ajenos de llevarlos al fútbol profesional. Pero el nivel excelente de parte de todas las academias. Inició hace 2 años, yo trabajaba en la entidad de Confenalco, me retiré, monté mi propia escuela y hoy día pues contamos ya con 300 alumnos, una empresa grande donde vamos a tener sede también. Vamos a hacer nuestro lanzamiento oficial cumpliendo nuestros 2 años y mostrando ya la academia con todo el grupo de trabajo en el centro de convenciones el próximo 18 de marzo, 7 de la noche, donde vamos a mostrar lo que realmente va a ser Fútbol Center en un futuro con sede propia y mostrar a nuestros empresarios que están ya mostrando jugadores a nivel nacional. Como subcampeón del torneo Primera Copa Duván Marín. Bueno, ya vamos, chico. Lo que tiene que ver con la prima, por favor. Ahí dice las 20 medallas que decida. Bueno, están haciendo la oración allá. Fernando, ¿por qué no aprovechas?